cuando el primer tema que tenemos para hoy es cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Hemos desarrollado esto ya en 2 artículos y blogs y podcasts que les hemos hecho llegar a ustedes. Mucha gente tal vez me pregunta, ¿por qué todo vuelve a cero? La forma en que el mundo había concebido el conocimiento hasta los años 60 prácticamente, era que todo evolucionaba. Escucho mucho la palabra, las cosas están evolucionando. En realidad la evolución nunca ha existido, y no me refiero a la darwiniana. Me refiero esencialmente a cómo el conocimiento cambia. Cuando hablamos de evolución, pensamos que el conocimiento es simplemente una adición a lo que ya viene. Entonces, por ejemplo, recibimos cierta formación en la secundaria, otra en la universidad o el instituto teológico, y vamos sumando. Y lo vemos eso como un proceso secuencial evolutivo. En realidad, el conocimiento científico, el conocimiento que revoluciona, no se produce nunca en forma evolutiva. Les voy a dar un ejemplo científico y luego les voy a dar un ejemplo de paradigma en la iglesia. El primero tiene que ver con Newton. Todos han oído hablar de Newton, su teoría de la gravedad, el pensamiento lineal. Muy bien. El pensamiento de Newton estuvo vigente hasta finales del siglo XIX. Luego viene el pensamiento einsteiniano, debido a Albert Einstein. Básicamente, Einstein recibe el premio Nobel a principios del siglo XX sin haber probado su teoría. Únicamente a partir de un principio científico que es, la teoría más importante es la que genera preguntas, no la que da respuestas. Óigame bien, el conocimiento es más importante en términos de preguntas que de respuestas. Voy a hacer una aplicación práctica a nuestra relación. ¿Qué le interesa a usted más? ¿Que yo le dé respuestas o que lo que yo le plantee le genere preguntas? En términos de conocimiento, lo que genera más conocimiento, lo que genera más aprendizaje, mejores líderes, son los que saben hacer preguntas. Las preguntas son más valiosas. Einstein recibe el premio Nobel sin haber probado ninguna de sus teorías. Básicamente porque el modelo anterior no resolvía una serie de preguntas. Las preguntas planteadas por el nuevo paradigma lo que hacen es revolucionar el conocimiento. Eso es lo que descubrió Thomas Kuhn en 1962. Y es lo que escribo en el artículo. El conocimiento no ocurre en una forma lineal, como un ladrillo contra otro ladrillo construyendo un edificio, sino que se desarrolla por rompimientos, por revoluciones del pensamiento. Igual ocurre en la iglesia. Por muchos, casi un siglo, los evangelistas y misioneros bautistas fueron a toda Latinoamérica plantando iglesias. Todos recordamos, los que somos un poquito más viejos, ese movimiento de plantación de iglesias. Básicamente se formaba un grupo en una casa y después de que alcanzaba un número crítico, digamos 20, se abrió una iglesia. Y las iglesias estaban diseñadas para albergar un máximo de 100 personas. Nunca fueron construidas, ni diseñadas, ni concebidas para alcanzar al mundo, solo a 100 personas. Pequeños grupos familiares aglomerados en un solo lugar. Entonces lo primero que se hacía en términos de pensamiento era construir el edificio. El sueño de toda iglesia era construir su edificio primero. A ver si están todos conmigo acá. Entonces, tengo el edificio, tengo la iglesia. Ese concepto no es revolucionario, es un concepto tradicional. El rompimiento que se empezó a dar a mediados de los 80s en toda la iglesia en el mundo fue, usted no necesita edificio para tener la iglesia. La idea no era esencialmente nueva, era el concepto de la iglesia de Pentecostés a cielo abierto, sin templo. Porque los judíos se reunían en los atrios del templo, no podían entrar al templo. Y ahí era la primera iglesia. La iglesia realmente ocurría en las casas. Segunda revolución, grupos pequeños. Desarrollar comunidades de fe en cada hogar, mediante vecinos de tu propia área de influencia o cercanía que por afinidad se reúnen contigo para profundizar en el conocimiento que recibieron en la asamblea o reunión del domingo. Ven los cambios, no fueron cambios suaves, fueron cambios duros. Pasar de una escuela dominical, donde en la mañana recibíamos formación y luego estar el resto del día en la iglesia, y era información lineal, alguien dictando doctrina, nada más, a un modelo participativo, más sistémico, más einsteiniano. El conocimiento y la forma en que el conocimiento se da afecta nuestra manera de pensar. Nuestro cerebro está diseñado para procesar una sola cosa a la vez, no varias. A pesar de lo que pregonen la gente que hace trabajo multitareas, eso es un fraude. Básicamente el cerebro solo puede procesar una cosa a la vez. Por lo tanto, por eso nuestro pensamiento tiende a ser lineal. Pero la realidad es que el conocimiento solo cambia en forma revolucionaria. Hoy vamos a plantear algunas revoluciones en términos de pensamiento. Y por supuesto que van a chocar con la manera tradicional en que todos hemos sido entrenados a ver la iglesia y a ser iglesia y desarrollar liderazgo. Entonces, cuando un paradigma cambia, ¿qué ocurre? El viejo paradigma deja de funcionar. No porque el nuevo sea perfecto,
sino porque el nuevo tiene más preguntas interesantes que responder. Y es justamente en el escenario en que estamos. La pandemia es el primer fenómeno de carácter sanitario, no solamente eso social y económico, que ha afectado a la humanidad en este siglo. Y mejor aún, desde la fiebre española, que fue el único evento comparable en la historia a principios de los 2030 en Europa y Estados Unidos, nosotros no habíamos experimentado en nuestra generación algo de las dimensiones de lo que estamos viviendo. Veámoslo acá. Tomará de 1 a 2 años superar la presente crisis causada por la pandemia. Eso es lo que todas las universidades y centros de investigación y la OPS están afirmando. Eso quiere decir que aunque nosotros regresemos en 1 semana, 2 semanas o 2 meses a volver a abrir nuestros templos o volver a poner en operación nuestras organizaciones, la realidad es que el impacto social, económico, la parte sanitaria va a seguir durando y causando problemas durante o restricciones durante todo el siguiente año. Y se supone que la recuperación económica no va a darse antes de 2 años. Este es exactamente el escenario en que estamos. Por eso digo, no estamos esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. Estamos esperando lo que llamamos, entre comillas, una nueva normalidad, que ahorita voy a explicar. Segundo, estamos en una recesión económica cuyos indicadores son similares a la Depresión Mundial de 1929. Tenemos millones de personas paradas alrededor del mundo sin empleo. Tenemos millones de personas que se les ha reducido la jornada laboral. Tenemos millones de negocios cerrados y eso empieza por las iglesias, que no se les permite operar. Donde se está abriendo espacios en estos momentos, porque ya han empezado a controlar la crisis sanitaria, no se permiten las iglesias abrirlas, ni católicas ni protestantes. Ese es el escenario en que estamos. Y esto no se va a detener fácilmente. Déjenme plantearles y dejarles una pregunta ahí. ¿Por qué las iglesias no son importantes de abrir? ¿Por qué los cines, los gimnasios, las ferreterías y otro tipo de negocios sí son importantes de abrir en las prioridades políticas e institucionales de gobiernos y organizaciones sanitarias? Pero las iglesias no son importantes de abrir. Le dejo ahí, ahorita le respondemos la pregunta. En tercer lugar, las restricciones sanitarias afectarán particularmente las organizaciones no lucrativas como las iglesias. Lo último que se va a dejar abrir son las iglesias. Porque para el mundo, para este mundo, la iglesia no es importante. Y los viejos paradigmas de pensar y actuar no funcionarán en la nueva normalidad. La forma en que usted venía siendo iglesia antes no va a funcionar en el nuevo escenario. No me refiero a edificios, no me refiero a horario de reunión, no me refiero a las cosas que ofrece, ¿no? Me estoy refiriendo a cosas más esenciales, a su estrategia, a sus objetivos, a cómo se formulan sus valores, a su visión, a la misión con la que cumple esa visión, a la forma en que opera y recluta y desarrolla personal, sea este voluntario o pagado. Me refiero a cómo hace el alcance evangelístico. Luego, el carácter o el objetivo o las características de esa audiencia que usted quiere alcanzar, que ahora va a cambiar. Y que ha venido cambiando, pero tal vez no nos hemos dado cuenta. Estamos ante una generación diferente, totalmente diferente. Ahora, si usted apunta a la gente vieja, su iglesia va a desaparecer. Aló, si usted apunta a gente de mi edad, usted está perdido. Usted tiene que apuntar a una generación más joven que usted, si es que usted quiere continuidad en lo que está haciendo. Pero vamos a desarrollar eso con más calma. Entonces, la pregunta es, ¿está usted preparado para el cambio? Y este es mi segundo punto en la agenda. ¿Está usted realmente preparado? Veamos. ¿Qué tipo de líder es usted? Es el líder que ha estado diciendo, todo volverá a la normalidad cuando pase esta crisis. Voy a estar haciendo transmisiones en streaming, haciendo devocionales todas las mañanas, mandando devocionales por los medios sociales, eso. Y una vez que ya pase esto, todo pasó. Esta es una pregunta de fondo. Esta es una pregunta esencial. Esta es una pregunta que marca un antes y un después en su liderazgo. Si usted cree que todo va a volver a la normal, este seminario no es para usted. Porque definitivamente nada va a volver a lo normal. Y ese es el tipo de líderes que me encuentro con harta frecuencia en personas mayores de 50 años que están dirigiendo y liderando iglesias. El segundo es, nada volverá a ser igual que antes. Ese es el segundo tipo de líder. ¿Cuál es el líder con el que usted se identifica? Y no tiene que cambiar porque yo le diga. Puede ser que usted diga no.
Todo va a volver a la normalidad. Todo se va a recuperar. Ya he pasado otras crisis. No hay ninguna crisis en términos de parámetros que se compare con la presente. Ninguna en la historia, menos de este siglo. Así es que hay que empezar a aquilatar las cosas no para hacer un escenario trágico, sino para entender el drama que esto implica para todos nosotros. Y lo que implica aún más para las personas que lideramos, porque ellos viven tiempos de incertidumbre más fuertes que nosotros. Muy bien. Los líderes que superarán la crisis, los líderes con mayor probabilidad de superar los impactos nocivos de la presente pandemia y liderar efectivamente, son aquellos que en lugar de esperar que todo vuelva a la normalidad anterior, se hacen preguntas de fondo, aceptando. Perdón, voy a agregar aquí. Listo. Bienvenidos, pastores de Colombia y Bolivia, y perdón, y Ecuador también, y Perú. Un gusto tenerlos a bordo, estamos ya en proceso. Ok, verifiquemos que todo está bien. Perfecto. Ok, entonces liderar efectivamente lo que implica es reconocer que vivimos ahora una nueva normalidad. Ok, y nos hacemos preguntas, y esas preguntas no implican un volver atrás. Ese es exactamente el escenario en el cual nosotros estamos ahora trabajando. Déjenme plantear una de las preguntas de fondo. ¿Cómo debe cambiar mi organización para la nueva normalidad? Esa es la pregunta de fondo. Vean que no estoy hablando de edificio, todo eso es accesorio, horarios, eso es accesorio. Lo esencial es la forma de pensar y hacer, nuestro paradigma de iglesia. ¿Cómo debe cambiar mi organización para la nueva normalidad? Los líderes que hacen los cambios en este escenario no están esperando que termine la pandemia para enfocarse intencionalmente y trabajar bien desde ahora. No van a esperar a que la pandemia termine. No, ya ahora se comprometen a trabajar si es que no lo estaban haciendo. Y eso es una diferencia esencial. El cambio no empieza cuando termina la crisis, sino antes de que la crisis ocurra para que usted esté preparado para lo que llamamos el periodo post-pandemia. Para esto, hay siete cambios en nuestra conducta, en nuestro comportamiento que nosotros tenemos que hacer. Hoy la sesión la he organizado en siete cosas que tenemos que cambiar de nuestras actitudes, siete cambios que tenemos que hacer y siete formas de hacerlo. Entonces, estamos básicamente en la perfección. Todos recuerdan lo demoníaco que es el 666, ahora vean la belleza y la elegancia de 777, que es justamente el enfoque con el que vamos a estar trabajando hoy. Siete cambios conductuales. Primero, si usted es un líder, acepte las interrupciones. Déjeme explicarle esto. A nadie le gustan las interrupciones. A mí no me gustan las interrupciones. Pero las interrupciones es la forma que Dios usa para llamar nuestra atención. Muchos pastores me dicen, me enfermé y terminé en la cama en el hospital. ¿Por qué Dios? No, Dios te puso en la cama. A ver, ¿por qué te puso en la cama? Porque tu ritmo de vida, porque tu agenda, porque tu activismo, porque no pones atención, porque perdiste tu tiempo de orar, porque no puedes hacer tus disciplinas espirituales básicas. ¿Cómo vas a ministrar a otros si tú mismo no estás conectado con Dios? Sea, entendamos bien. El liderazgo fluye de la cabeza al cuerpo. Básicamente la idea de la unción o el aceite sobre las barbas de Aarón que se derramaba sobre ese pectoral que representaba las 12 tribus en su pecho. Básicamente igual, la unción viene de arriba para abajo. Nosotros le llamamos a esta la ley del gallinero. Los que me conocen en mis cursos tal vez se rían, pero básicamente la ley del gallinero es que el que se sube arriba cuitea a las de abajo. Y eso es para bien y para mal. Entonces la unción baja, pero también las cosas negativas. Lo que está mal en la iglesia nunca es culpa de las ovejas, no importa cuán cabras sean tus ovejas. La responsabilidad de la unción, la responsabilidad de la administración, del direccionamiento estratégico es del líder. Así es que todo empieza y termina con el líder. Ahora, un líder que no acepta las interrupciones no es sensible a Dios. Dios usa las interrupciones, usa los fracasos, usa los obstáculos, usa los problemas, usa las enfermedades, usa las pandemias para causar distracciones. Si usted no acepta y abraza las interrupciones, no puede vivir acorde ni alineado con la voluntad de Dios, ni sintonizado con el corazón de Dios. Oiga, alineamiento y sintonización. Son dos términos que usamos con frecuencia, pero pocas veces lo aquilatamos. Sintonizar es mi corazón conectado con el corazón de Dios.
a través de su Espíritu Santo que mora en mí. Alineado es que yo conozco su palabra y sé lo que Dios quiere. Y su palabra es inconmovible, es eterna e es incambiable. Nosotros en este programa de hoy no vamos a pretender nunca cambiar la palabra de Dios. Lo que queremos es ayudar a los mensajeros de ese mensaje eterno a ser más efectivos comunicando y transformando. Es nuestra responsabilidad como líderes llevar ese mensaje en forma eficaz a una nueva generación. Y lo primero que hay que hacer es abrazar las interrupciones. Lo segundo es nunca deje de aprender. No me canso de hacer esto, lo llevo diciendo casi 20 años. Ahora mucha gente lo repite como si fuera original de ellos. 20 años diciendo nunca deje de aprender. Básicamente es un líder que piensa que recibe este seminario y todo lo que tiene aquí es para sus líderes, no está entendiendo. Escúcheme con cuidado. Todos los pastores y pastoras que conozco, cuando ven algo bueno, lo primero que piensan es en dárselo a alguien más. Y a eso le llaman amor y generosidad. Usted está equivocado. El primero que necesita ser ministrado con ese conocimiento, el primero que necesita ser involucrado, aplicado, es usted. Usted no puede enseñar lo que usted no ha vivido. Usted no puede reproducir lo que usted no ha aprendido. Y siempre decimos a la gente, este material es muy bueno, pero tiene que primero bajar a usted. Y hasta que usted no lo mastique, lo digiera bien, usted no puede ni debe reproducirlo. Porque lo que usted no entienda, no lo puede pasar a otros para que lo entiendan. Entonces, su tarea principal es entender que el aprendizaje es aprender a invertir en usted. Usted hoy está invirtiendo en usted. Usted ha sacado 2 horas de su día sábado de descanso para poder venir acá y recibir algo y procesarlo. Pero esto es para usted. Si usted no lo recibe, usted no ha entendido lo que es el amor de Dios. Quiero que se imagine el amor de Dios como un triángulo. Amamos a Dios, todo eso es fácil, porque sabemos que Dios está verticalmente, ahí está Dios. Muy bien, pero resulta que Dios quiere que nos amemos nosotros también. Y esa parte nos cuesta montones, como creyentes y como líderes. Creemos que no merecemos ese amor. Sabemos que Dios nos ama, pero no recibimos ese amor. La segunda parte del triángulo. Pero si usted no recibe el amor de Dios y se deja amar por Dios, ¿cómo usted va a amar parte final del triángulo o de la lista a los demás? Amo a Dios, Dios me ama de vuelta, me dejo amar por Dios y entonces amo a los demás. Esa es la forma saludable de amar bien a Dios, amarme bien a mí mismo y amar bien a los demás. Principio de salud espiritual y emocional. Entonces, cuando recibo y entiendo el concepto de aprender, entiendo que es una forma de recibir amor de Dios y dejarme amar por Dios. Porque es una oportunidad para que yo crezca. Un líder tiene que mantener siempre unos metros delante de su liderazgo. Nunca se iguale con su liderazgo. Usted necesita tener unos 2 o 3 metros de avance, por lo menos en todo. Porque si usted no guarda distancia, lo que ocurre es el fenómeno de los igualados. No voy a elaborar mucho en esto, nada más sepa. Cuando la gente se iguala, le pierde el respeto. Y cuando le pierde el respeto, su credibilidad sufre. Usted puede ser amigable con los demás, pero su único amigo verdadero es Dios y su mentor o su coach. Punto. Bueno, agrego a su esposa. Pero fuera de ahí, el resto de las personas son gente que usted sirve. Y el respeto es la base de la relación fundamental. A partir de ese respeto y ese amor, todo funciona. Guarde la distancia con su equipo. Ámelos, pero guarde la distancia. Jesús también se retiraba solo a orar. Y no llevaba a nadie. Muy bien, nunca deje de aprender. Número 3, enfóquese para ganar claridad. Claridad es el elemento más importante y más difícil de lograr en nuestro desarrollo como líderes y en nuestro planeamiento estratégico. La claridad es realmente a qué apuntamos. Por ejemplo, ¿cuál es realmente nuestra audiencia meta? ¿A quiénes realmente Dios nos ha llamado a alcanzar? ¿Cuál es nuestro Jerusalén y cuál es la gente que tenemos que alcanzar? Este tema siempre lo trato con los líderes y les digo, simplemente agarre un mapa de catastro o de censo, ponga un alfiler en el lugar que Dios le puso a ministrar y marque alrededor un radio de 1 kilómetro a 2 kilómetros que son 10 minutos a pie hasta su organización o iglesia. Ese es su pueblo, ese es su mar, ese es su Jerusalén. Pregunta, ¿los conoce? ¿Sabe cómo viven? ¿Sabe qué tipo de estado marital tienen? ¿Cuánto ganan? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Conoce? ¿Ha visitado realmente? No para que vayan a su iglesia, no, para conocerlos. ¿Ha estudiado demográficamente a ese pueblo que Dios le ha entregado? ¿Es capaz de decir claramente dónde están, qué hacen y cómo funcionan?
Claridad ahí para alcanzar el objetivo. El objetivo es estas personas. Pero hay claridad también en otros temas. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque de nuestra iglesia? ¿A qué nos ha llamado Dios a hacer? La mayor parte de las iglesias que me encuentro tienen un gran defecto. Todas quieren parecerse a otra iglesia. De una u otra manera, o a la líder de su denominación, o a la que tiene más éxito, o a alguna mega iglesia que sale en televisión. Vean, Dios le ha llamado a usted a ser la iglesia que Dios le ha llamado a ser la iglesia. En otras palabras, la primera pregunta cuando plantamos una iglesia siempre debe ser: Señor, ¿qué quieres hacer aquí? Y normalmente no hacemos eso. Lo que hacemos es construir una iglesia como la vemos en otras partes, con sus departamentos, su estructura jerárquica burocrática, sus servicios tradicionales, todos reunidos el domingo. Nunca se nos ocurre pensar realmente, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y todas las iglesias no tienen que hacer lo mismo. Las iglesias tienen que hacer el mensaje de salvación, sí, amén. Alcanzar al mundo con las buenas nuevas, sí, amén. Pero la forma en que lo hacen es diferente, porque cada una tiene una fortaleza que otra no tiene. Descubra su fortaleza, eso le va a ayudar a ganar claridad. No piense en lo que no tiene, piense en lo que usted tiene y trabaje a partir de su fortaleza, no de su carencia. Cuarto, identifíquese con las oportunidades, no las amenazas. Esto es fundamental porque normalmente en este escenario que vivimos ahora, solo vemos amenazas. La primera amenaza y evidente, no quiero tildarlos de no ser espirituales, pero por Dios, todo obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Y en este momento la gran crisis es, ¿cómo hacemos para comer? Ni siquiera tenemos para mantener a los nuestros. Hay cero ingresos. Estamos cerrados. Y todo lo que estamos haciendo tecnológicamente es gratis, porque nunca nos preparamos para plantear un esquema de recaudación de ofrendas y diezmos en línea. Nunca educamos a nuestra población para usar tarjetas de crédito, porque eso es del demonio. Nunca nos preparamos para este tiempo, ni crear los sistemas que acompañen lo que estamos haciendo como esfuerzos en streaming o en transmisiones directamente a través de grabaciones de video. En otras palabras, ahora estamos enfocados más en las amenazas que en las oportunidades. ¿Por qué? Porque las carencias son evidentes. La escasez es evidente. La pregunta realmente es otra. No es qué me amenaza, sino qué oportunidades entraña esto. Y listar las oportunidades. Porque hay oportunidades y las vamos a ver en un momento. Quinto, cultive relaciones saludables con su familia, equipo y comunidad. En otra forma, abandone el modelo jerárquico de mando. Sí, usted es el líder, pero usted no es el jefe. Usted es el líder, pero usted no es el jefe. Esto no calza, ¿verdad? Porque a muchos de ustedes le dicen jefe, ¿no? Su gente. Hey, jefe o patrón. Usted no es ni el patrón ni el jefe de ellos. Usted es un líder. Voy a ser más claro todavía. Escuche con cuidado esto porque le va a afectar. ¿Qué es un pastor? Escriba ahí al margen. Es un casamentero. Es un casamentero. ¿Todos están escuchando bien? ¿Alguien tiene problemas de audio? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escribir ahí en el chat, por favor? Dice Juan Valencia, por favor, ¿puedes repetir el número 5? El número 5 del que estamos presentando, Juan. Este que estamos presentando es el que estás preguntando. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de relaciones, lo que tratamos es de entender cuál es su rol como pastor en medio de esto. ¿Quieres hacer una pregunta, Juan? Adelante. Juan, puedes hacer la pregunta. Adelante, abre tu micrófono. ¿Alcanzaste a notar el Es que sonido? la quinta parte no la alcanzaste Ah, del anterior. a notar. Del anterior. La número 5, porque claro, la pregunta, la por tu... Aquí están. Cuatro, identifíquete con las oportunidades. Después No viene las la quinta. amenazas. Y la quinta es cultive las relaciones saludables con su familia, equipo y comunidad. ¿Todos están viendo bien la pantalla? Perfecto, gracias. A la orden, gracias a ti.
El punto es que el pastor es un casamentero. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo del pastor es llevar a la iglesia a un banquete para que se case con el novio. Entonces, esa iglesia tiene que llegar sin arruga y sin mancha. En otras palabras, el trabajo de ustedes es preparar a la novia para el novio. Punto. Ese es su trabajo, ser casamenteros. Ahora, ¿cuál es el problema con la generación de hoy? Y la vieja también. Más viejo se hace usted más cabezón, más testarudo, más aferrado a sus paradigmas. ¿Y los jóvenes qué les ocurre? No aceptan ningún paradigma. Básicamente lo que hacen es un rechazo tácito de todo lo que no experimentan. Esa es la característica de esta generación. Entonces ellos no quieren que les contemos. Ellos no quieren que les hablemos. Ellos lo que quieren es que demostremos con nuestra vida que nuestra vida ha sido cambiada. Cuando usted es un buen casamentero, usted lo que hace es modelar a Jesús. En sus actitudes, en su comportamiento, en sus valores, en toda su forma de tratar los conflictos, los problemas, las tareas, los proyectos. Usted es cada día más como Jesús, para poder llevar a la gente a Jesús. Eso es lo que nos hace embajadores. Ahora, somos casamenteros porque tenemos que preparar a la novia. ¿Cómo construimos esa relación? No es con órdenes, no es con mandatos, no es con dictados desde el púlpito. Es básicamente cultivando relaciones. Número uno, y les doy tres cosas rápidas porque esto es todo un curso. Número uno, pregúntele a las personas que usted sirve por qué puede o necesita que ore. Específicamente, ¿qué necesidades de oración específica tiene? Número dos, en el caso de su equipo más inmediato, ¿cuándo son sus cumpleaños? ¿Cuándo son sus aniversarios? ¿Cuándo cumplen sus hijos? ¿Cuáles son las fechas importantes para ellos? Tercero, cultive en ellos un espíritu de escucha, de empatía. Si tienen un problema, que sientan la libertad de venir y escucharlo, no para ser juzgado ni para que usted les dé una receta. Porque el modo en que trabajan la mayor parte de los pastores es, vienen a mí para que yo les dé un consejo. No, señor, quiero que aprenda de su matrimonio. Y tengo aquí a varias damas hoy aquí, así es que creo que me van a dar la razón. A ver si estoy bien. Cuando ustedes le cuentan algo a su marido, ¿les importa que les dé un consejo? No. Cuando una mujer le habla a un hombre, es para que se calle y escuche. Punto. Voy a poner esto en el plano de las relaciones generales. Cuando nosotros estamos con la gente no espera ser juzgada, por lo tanto no espera que usted sea el fixer, el que resuelve los problemas. Lo que ellos quieren es alguien que escuche empáticamente y ponga atención. Hay que aprender lo que llamo la técnica de escuchar atentamente. Eso es el tercer factor para cultivar relaciones. Recordar las fechas claves. Escuchar atentamente y orar intencionalmente y específicamente por las necesidades de su equipo. Tres elementos fundamentales en su práctica espiritual que debería estar enfocada primero que todo a su equipo inmediato de trabajo y de ellos hacia la comunidad. Sin estos elementos, todo parece utilitario porque significa que los llama nada más para hacer un proyecto, los llama nada más por su dinero, los llama nada más para servirse de ellos. Y el trabajo es al revés, usted está al servicio de ellos. Está al servicio de Dios, pero usted ministra lo que Dios quiere que usted le sirva a ellos. Entonces, cultive relaciones saludables. Si usted no está saludable, no puede hacerlo. Si usted tiene un carácter introvertido, como el 80% de los pastores que conozco, usted tiene que aprender un poco de inteligencia emocional. Si no sabe qué es, lea. Si usted necesita aprender a escuchar a los demás, lo único que tiene que hacer es callarse y poner atención. Sé que es difícil. Porque somos pastores y creemos tener las respuestas a todos los problemas. Pero por un momento piense que usted nada más es un casamentero y no el novio. Ok. Puede empezar a practicar con su esposa. Le aseguro una mejor relación matrimonial. Luego, modele con integridad. Lo que la gente observa en el liderazgo es cómo usted camina en dos escenarios. El escenario público es la que la gente sabe de usted cuando se sube en ese pedestal que se llama púlpito y todo el mundo, santo varón. Porque la gente se imagina que los pastores tienen que ser perfectos porque se suben en ese pedestal cual estatua griega. Escúcheme con cuidado. La gente no entiende que usted es vulnerable porque les hemos hecho creer que tenemos las respuestas para todo. No, usted es vulnerable. Parte de ser saludable es reconocer mi vulnerabilidad. Y en ese sentido, modelar con integridad es caminar completo. Lo que ocurre en el escenario privado alimenta el escenario público, pero los dos deben hacerse uno. Lo que la palabra integridad significa es estar completo. No es ser honesto, no es ser perfecto, es ser completo.
Así es que, por favor, trate de unir a la brevedad posible esos dos escenarios y deje de trabajar una doble vida. Yo sé que usted no lo hace con mala intención, pero por favor, es muy normal que nos dividamos en nuestra personalidad y en nuestro comportamiento. Pero si usted modela con integridad, va a modelar cómo debe ser un líder, cómo camina una persona que sigue a Jesús. Y eso es lo que la gente aprende más por lo que ve que por lo que usted les dice. Grábese eso. La gente aprende más por ver cómo camina usted con Cristo que por lo que usted le dice que usted camina con Cristo. Séptimo, trabaje para una audiencia de uno. ¿A quién usted debe complacer? No confunda mantener relaciones saludables y servir a los demás con complacer. La complacencia no tiene espacio en una relación saludable. Usted no está ahí para complacer a los demás. Usted no es un político. Ojo, yo sé que hay pastores que son políticos, pero los que están aquí hoy, gracias a Dios, no son políticos. ¿Amén? No veo muchos convencidos. No somos políticos. Somos siervos, líderes. ¿Amén? Sí, amén. Entonces amén, no vivimos amén. Para complacer a los demás. Amén, eso, Germán. Vivimos únicamente para complacer a Dios. Entonces, cuando usted se enfoca en servir a los demás, usted lo hace no por los demás, usted lo hace para servir y agradar a Dios. Capte el elemento. Otra vez. Amamos a Dios, servimos a Dios y trabajamos para Él. Para entonces poder servir a los demás. Todo fluye del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacia los demás. Entonces, ¿nuestra audiencia cuál es? Uno. ¿A quién tenemos que complacer? A Dios. Porque hay veces que le vamos a tener que decir a alguien de nuestro equipo no, pero aprender a hacerlo amorosamente viene solamente de la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y que estamos complaciendo a Dios. Ok, siete elementos conductuales a los cuales usted tiene que prestarles atención y que son críticos para los cambios que voy a compartir el día de hoy. ¿Están listos para los cambios? Me detengo para hacer preguntas porque entramos ya a proceso de cambio. Si alguien tiene preguntas, adelante. Pastor Juan Borges de Bolivia, bienvenido. Adelante. Juan Carlos. Hola Esteban, amigo mío de La Paz. ¿Cómo está? Un saludo a todos. Dios te bendiga. Igualmente. Una pregunta. ¿Qué hacemos con aquellos que no entienden? Bueno, ¿los dejamos ahí o es que qué hacemos con aquellas personas que no entienden que ha cambiado el mundo o está cambiando el mundo? Muy bien, voy a darte dos ejemplos prácticos de cambios paradigmáticos en este aspecto. ¿Está bien, Esteban? Okay. El primero lo aprendí de Rick Warren cuando trabajamos con ellos en el año 2000. Rick Warren empezó una revolución en términos de iglesia en la Conferencia del Sur Bautista de los Estados Unidos. Cuando él empezó, todos los pastores bautistas lo criticaban. Porque lo que él estaba haciendo en términos de iglesia era romper paradigmas. La iglesia con propósito rompe paradigmas. Y él lo que dijo es esto, y esta es su lección de aprendizaje. Cuando empiezan los cambios vas a estar solo, porque estás trabajando en los márgenes. Pero cuando tienes éxito, todos van a venir a copiarte e imitarte. Pero si fracasas, simplemente te hacen un borrón como si no hubieras existido. Primer ejemplo, no muy alentador, pero nada más para que entiendan lo que significa hacer cambios. En segundo lugar, el segundo ejemplo que quiero darte tiene que ver con cómo nosotros hemos venido haciendo cambios en los últimos 15 años en el trabajo con los pastores. Lo primero que le hemos enseñado al pastor es que él nunca deje de aprender. Esto es, que aprenda a amarse a sí mismo. Que nadie va a cambiar si él primero no cambia. En otras palabras, los cambios no ocurren porque la gente está de acuerdo. Voy a usar el modelo de Maxwell, que es muy útil para ver cómo ocurre el cambio. En toda estructura de cambio hay cinco grupos. El primer grupo se llaman adoptadores tempranos, que generalmente representan en una iglesia normal un 2%. Estos son los que llamo yo los aventados. Por ejemplo, Juan Valencia tiene la idea de montar una radioemisora. Es un caso real. Trata de montar una emisora, pero nadie cree en la emisora. ¿Quién te va a escuchar? ¿A quién le interesa escuchar a un pastor hablando de temas de Cristo? En Chile, por favor, en Antofagasta. Estás loco, no sé cuánto. Pero bueno, él prevalece en esto, logra desarrollar la radio y logra empezar a tener tracción en el proyecto que Dios está bendiciendo. Pero eso lo hace a pesar de él. En otras palabras,
Él desarrolla un enfoque claro porque sabe que lo hace para agradar a Dios. Y dos, está usando y maximizando sus competencias y la forma espiritual que Dios le ha dado para la tarea. Entonces, ese tipo de alineamiento y sintonización es clave, porque eso es algo que no ocurre porque los demás están de acuerdo. El primer grupo es el que le dice a él, totalmente adelante, pastor, pero es solamente 2% de la gente de la iglesia. Digamos, si una iglesia es 100, imagínense la cantidad que estoy hablando. El siguiente grupo en el anillo son las personas que llamamos adoptadores tardíos. Básicamente son personas de influencia en la iglesia, personas que tienen realmente el poder. Pueden no tener el puesto, pero tienen el poder en la iglesia. Son las personas que controlan a través de diezmos, ¿verdad? Esos son los que tuercen el brazo al pastor y el pastor se lo tuerce a Dios. Ahí va. Entonces, este grupo es muy interesante porque es un grupo que no es capaz de crear ninguna innovación. Son totalmente del aparato, ¿verdad? O sea, del establishment, como dicen los gringos. Pero ellos tienen una cosa clara. Son inteligentes para reconocer algo bueno. Porque por eso son negociantes. Por eso son mercaderes. Por eso son emprendedores. Entonces dicen, esta idea del pastor no es mala idea. Tal vez no se nos ocurrió a nosotros, pero lo vamos a apoyar. Entonces tenés el segundo anillo de poder en la iglesia y de influencia que va a favorecer el cambio. Pero estoy más o menos en un 15-16%. Luego viene el grupo gordo, lo que llamo yo el 60%, la panza de la iglesia. Esa panza de la iglesia nunca va a cambiar. Ellos van a cambiar hasta que el pastor le hayan dado el Premio Nacional de Radiodifusión, su programa se escuche por 1 millón de personas. Ese tipo de gente es la más incrédula de la iglesia. Ese 60% es el que nunca cambia. Y todas las iglesias, no se crean, hasta las iglesias grandes tienen este problema. Entonces, ese 60% le gusta las historias de éxito, no toman ningún riesgo. Cuando la historia es de éxito, se sienten dueños de la zona. Ok, estoy hablando del 76%. Pero resulta que tengo un 12% aproximadamente de reaccionarios. Esos son los fascistas de la iglesia. ¿Eh? Esos son los desgraciados de la iglesia. Pero son cristianos, son fariseos, pero hey, son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué le vamos a hacer? Saduceos, políticos y fariseos. Ese grupo es tremendo. Ese grupo no le interesa ningún cambio. Ese grupo solo quiere proteger el status quo. No tiene cabeza para discernir algo nuevo. Lo único que les interesa es que las cosas sigan siendo como antes. Ese grupo usted nunca lo va a convencer. La única forma de doblegarlo es tener éxito. ¿Aló? Usted tiene que negociar con ellos, tiene que hablar con ellos, tiene que acercarse a ellos, pero no puede comprometer la visión por ellos. Entonces, ¿estamos diciendo que tiene que ser progresivo? No, ese grupo nunca va a cambiar. No, en todo el proceso. Sí, ese grupo es salvo, como dirían los bautistas, pero están en pecado mortal. Ajá. Sí, correcto. ¿Me explico? Sí. Porque ese grupo no le interesa, ese grupo siempre existe, lo único que le interesa es poder, pero no le interesa cambio. En otras palabras, ese grupo, o sea, ni intentes querer cambiarlos, vas a perder el tiempo. Porque te venden a Pilatos y luego te terminan crucificando. Ajá. Ellos son los que antes tenían el poder de remover a un pastor. Hoy en día, gracias a Dios, ha ido cambiando un poco la forma en que nombramos pastores. Pero todavía hay iglesias donde la asamblea se reúne y vota. Yo tengo aquí una iglesia muy conocida, donde a veces me congrego, donde el pastor vota a la gente en una elección democrática. Y vean, yo se los he dicho muchas veces, yo no creo en la democracia en la iglesia. Yo creo en la participación, yo creo en el respeto, pero no creo en la democracia. Yo creo en la teocracia, es el gobierno de Dios. Nosotros no hacemos democracia en la iglesia, es un pecado horroroso. Pero no voy a elaborar para no lastimar a nadie, nada más. En el caso tuyo, Esteban, ten claro, tú trabajas primero con los adoptadores temprano y te ganas el soporte de aquellos que no son capaces de innovar, pero reconocen las cosas buenas. Y con ese grupo empiezas a consolidar poder, por lo menos un 25 o 30%. Con esa gente es con la que vas a hacer los cambios. Gracias. Un placer. ¿Alguna pregunta más? Dice Germán que tiene una... Germán Pavón tiene una pregunta. Pastor Juan Carlos, no, pero es más o menos una pregunta técnica. O sea, ¿esta grabación que usted nos va a enviar va tanto de audio como con video? Sí, es completa. Ah, ok. Vale, pastor, muchas gracias. Era eso. Es para no estar tomando tanto apuntes y no saber qué vamos a tener todo este material. Vea, yo le voy a decir algo. Cuando doy conferencias siempre hago tres cosas. La primera es, les doy el PowerPoint. La segunda es, les doy las notas. Y tercero, les pido que tomen notas. No, sí. Porque el cerebro funciona con tres niveles de aprendizaje: visual,
60% de las personas, auditivo solamente un 20% y 30% los que escriben. Entonces, vale, pastor, si usted hace gracias. Las tres, su reforzamiento de aprendizaje es altísimo. Juan, entonces, me acuso que estoy haciendo 2.5, pastor, gracias. Amén, amén. Muy bien, Germán. Adelante, Juan. Hola, buenas. En realidad, de todo lo que has hablado, hay muchas cosas que me identifico, sobre todo en algunas gestiones que no han sido las más correctas. Pero, bueno, viviendo la actualidad de lo que está pasando en nuestros países con relación al congregarse, al que está la prohibición de juntar gente, yo he mirado mucha televisión, muchos programas que están saliendo por internet. Hace un poquito tiempo atrás, en una de las entrevistas donde también estuviste tú, entrevisté al pastor Alfred Cooper, que es un ex capellán del Palacio de Gobierno acá en Chile. No sé si lo conoce. Uh-huh. Pero él hablaba de que en su iglesia tenía una asistencia aproximada de 600 personas. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, claro, perfecto. Ya, y bueno, eran en 2-3 servicios que él juntaba a esa gente en el barrio Alto de Santiago de Chile. Y cuando se llegó la orden del gobierno de cerrar los templos, bueno, ellos tenían ya un equipo de producción de televisión y ya estaban trabajando hace unos años en microprogramas, estaban bien adelantados. Así que para ellos no fue muy difícil instalar vía streaming y todas las páginas sociales su servicio. Y me comentaba que hace como 3 domingos atrás, la asistencia que él tuvo en su canal vía streaming de la iglesia, participaron más o menos como 1.600 personas. Y paradójicamente les subió el ingreso un 20, un 30%, porque ese era el temor nuestro de los ingresos, los diezmos, la ofrenda. Bueno, yo que le he dado mucha vuelta a esa conversación, y mirando el tema, yo todavía estoy un poco atrasado en mi tema de lo que es el día de televisión, si bien es cierto tengo la garantía de la radio, y la radio es un buen instrumento, ha sido un éxito, y después en otra oportunidad, si quieren, les comento cómo partí con la radio. Ya son 19 años que llevamos al aire, pero hubo un momento en que tuvimos que tomar ciertas decisiones que fueron drásticas, que, bueno, tuve que hacer un cambio programático de un nivel a otro, pero eso se lo voy a comentar después. Pero bueno, lo que yo vislumbro es que va a quedar una iglesia virtual. ¿Ya? Y es la que nosotros no vamos a cerrar, no deberíamos cerrar, deberíamos de seguir manteniendo. Yo me sujeto, yo vivo, o sea, yo soy un hombre que entiendo, creo que nosotros debemos tener sujeción a ciertas personas mayores, o ancianos, o pastores más maduros, y yo funciono así. Yo tengo mi pastor en Estados Unidos, él es Carlos Peñalosa, uno de los fundadores de Iglesia Bolivia. Y con él comentábamos este tema porque él también está trabajando muy fuertemente su servicio, todo lo que es consejería, reuniones en casa a través de los streaming y de todo el tema de las páginas sociales. Y él también coincide un poco en este tema de que va a tener que sostenerse una iglesia, aunque pareciera un poco raro, pero es más trabajoso que venir al servicio y hacer la prédica o mantener un funcionamiento, una administración ministerial. Yo lo que sí me he dado cuenta que es mucho más trabajoso y agotador. Debe ser porque estamos recién empezando algunos, ¿ya? Y después yo creo que entraremos en el ritmo. Pero yo era la pregunta, Juan Carlos, ¿qué pasa con la gente que no quiere? Okay. De los 60% que tú decías, hay un 12% que son los fariseos, son los legales, y posiblemente son los que son más teológicos, han aprendido más en lo técnico, en lo teológico. Pero ¿qué podemos hacer con esas personas? Obviamente no las vamos a echar, pero ya no pueden ser parte del equipo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta, y es una excelente pregunta. Voy a usar un ejemplo real que me tocó vivir con la iglesia de Willow Creek en Chicago. Willow Creek es una iglesia pionera en muchos aspectos. Fue la pionera de grupos pequeños. Es una iglesia esencialmente que surgió en cines y fue profundamente evangelística en la figura del que fuera su pastor por muchos años.
Bill Hybels. Básicamente ellos tenían el mismísimo problema. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer ciertos cambios? Entonces lo que hicieron fue conducir un diagnóstico, que hoy en día se llama REVEAL, está en español también, y que lo que hace es una evaluación de la salud de la iglesia en todo sentido, pero conectado a lo siguiente. Las personas tienen que medirse no en términos de su asistencia, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos de era digital, no en el hecho de que estén ahí, sino de cuán involucradas están ahí. En otras palabras, no es tan relevante si estas personas forman o no parte del cuerpo. Lo relevante es su nivel de involucramiento. Y la forma en que nosotros logramos cambiar el escenario no es excluyéndolos, sino básicamente poniéndoles tareas. Voy a explicar esto de una manera más clara. Voy a usar un ejemplo que les pasó a ellos y nosotros lo hemos tenido que hacer en algunas iglesias. Y es, ¿quiénes son las personas que conforman el cuerpo directivo que toma las decisiones en tu iglesia? En muchas iglesias, las personas que están ahí no son ministros, sino son personas que tienen responsabilidades operativas o de ejecución en la iglesia, sino que son personas que son nombradas por antigüedad, porque eran veteranos, o porque son doctos, o tienen títulos, etc. La primera regla de oro para lograr moverse con el cambio es que las personas que estén en el cuerpo de toma de decisiones, sea junta directiva, asamblea, iglesia, lo que sea, tienen que ser personas que estén sirviendo en la iglesia. Una persona que no sirve, no sirve. En otras palabras, cuando tenés personas en el equipo que tienen responsabilidades operativas, diarias, reales, eliminas lo que llamo yo el ocio y la grasa de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando ellos responden, responden a partir de la realidad y en términos de servicio. Y no en términos de lucubrar qué pienso yo, qué quiero yo, qué pienso yo, cuál es mi posición ideológica sobre esto o teológica. Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo nosotros es crear un equipo dinámico de liderazgo y no excluimos a la gente, le decimos, ok, usted quiere ser parte del equipo, usted tiene que tener funciones ministeriales, se le va a medir a usted por su desempeño. La mayor parte de esta gente son vagabundos profesionales. No les interesa trabajar. Lo único que les interesa es el poder, no la acción. Creen que el trabajo del pastor, y ese es un viejo paradigma, que el pastor está llamado a hacer todo. Y el trabajo de ellos es fiscalizarlo todo. No. El trabajo de ellos es coadyuvar con el pastor porque las visiones se cumplen con un equipo casado con la visión. Y si usted no sirve, no sirve. Entonces, el primer cambio, digamos, cultural en la iglesia es empezar a ubicar a la gente correcta en el lugar correcto. Nosotros llamamos eso la parábola del autobús. Cuando un autobús sabe para dónde va, usted se sube a él. Y cuando se sube a él, tiene que estar dispuesto, oiga bien, a que lo muevan de una posición a otra si usted no está dando el desempeño que se requiere ahí. Y con humildad, moverme a otra parte del autobús. Si no hay esa madurez espiritual, estamos ante una iglesia inmadura y una iglesia que está condenada al fracaso. Pero este nivel de madurez es algo que se inculca y se demuestra primero a partir del ejemplo de los líderes principales y de ahí se ministra al pueblo. Espero que esto se sirva, pero podemos hablar un poco más ahora que entremos a los 7 cambios para que lo veas en acción. Específicamente porque yo entiendo que estas personas son un lastre, pero estas personas resulta que las ama Dios. La gente me dice, no, Dios no puede haber amado a los fariseos y a los saduceos. Claro que sí. Sino para qué invertir tanta energía en ellos. O sea, cuando Dios invierte tiempo, atención en alguien, es porque le importa. Y Dios ama a todos y murió por todos, aún los malos. Entonces, con ese mismo amor, pero la misma sabiduría de Dios, grábate esto en alguna parte. Muévete con los que se mueven. Muévete con los que se mueven. No desprecias a nadie, los invitas a bordo, le das tareas, son medidos en su desempeño, pero muévete con los que se mueven. No te dejes detener por los que no se mueven. La propia inercia de su reacción o su rechazo los va a hundir delante de la credibilidad de los demás, porque va a ser evidente quién se mueve y quién no. Ok, hablemos de los 7 cambios estratégicos si no hay más preguntas sobre las actitudes. Primero que todo, ¿qué significa el primer cambio? Adopción radical de la cultura digital. Básicamente, lo que tenemos nosotros en este momento es un modelo donde nosotros tenemos medios
tenemos tal vez un canal de televisión, tenemos transmisión en video, tenemos devocionales grabados, tenemos redes sociales. Pero eso que nosotros tenemos, vamos a escribir una letra y le vamos a poner canal. Tenemos canales, pero todavía no somos digitales. Voy a agregar 3 ingredientes adicionales para crear realmente una cultura digital en tu iglesia. Número 1, y esto es un poco revolucionario. Vas a crear, si trabajas con pastores o trabajas con ministerios, vas a crear un ministerio de comunicaciones. Los que ya han trabajado conmigo ya lo deben tener, porque este es uno de los requisitos fundamentales para articular muchos de nuestros materiales. El Ministerio de Comunicaciones es un ministerio encargado de la revolución digital en la iglesia. Su trabajo es diseñar y apoyar todo lo que la iglesia ofrece en su perfil de servicios, de contenido, de discipulado, de membresía, del ciclo para desarrollarse como un devoto y fiel seguidor de Jesucristo. Todo lo que la iglesia ofrece en términos de servicios. Este grupo se encarga de articularlo haciendo 3 cosas. Número 1, prepara los mensajes o contenidos. 2, articula los contenidos en canales. Y 3, da el seguimiento y el soporte para los contenidos. Entonces, lo primero es tener este equipo formado. Les voy a dar varias sugerencias de integración de equipo. No nombre pastores ahí. No nombre pastores. Les voy a explicar por qué. Porque los pastores, por más modernos que seamos, tendemos a ser bastante rígidos. Y si somos introvertidos, peor. Normalmente, cuando formamos un equipo de comunicaciones, buscamos gente joven y buscamos gente que lo único que tenga como requisito son 2. Ser miembro de la iglesia y haberse bautizado. Punto. No le pido ningún estudio teológico, no le pido ningún grado académico especial. Lo único que le pido es que se haya bautizado y que sea miembro de la iglesia. Lo básico, ¿no? Lo básico. Estas personas tienen que ser buenas para hacer 3 cosas. ¿Cómo los identifico? Número 1, son buenos con la tecnología. Cuando les pides ayudas con tu Twitter, te miran con cara de eres un idiota. Esos son perfectos. Porque ellos sí saben. Son y pasan pegados a los medios digitales. Tienen también capacidad creativa. Pueden crear contenido. Y la tercera cosa interesante de ellos es que son buenos para hacer la fiesta. No escoja gente amargada para manejar el equipo de comunicaciones. Estamos hablando de una audiencia radicalmente joven. No estoy hablando solamente de los millennials, que básicamente andan ahorita entre los 35 y 40 años. Estoy hablando de los X, que básicamente tienen 18 a 20 años en este momento. Los que nacieron en el 2000 en adelante. Ponga atención a esto. Estas personas jóvenes son las que necesitan un pastor. Usted puede ser el pastor de ellos, pero ellos son el equipo que hace. Porque sí van a necesitar a alguien maduro que los module, que los modere. Porque si los deja solos, destruyen la iglesia. Es creatividad desatada. Entonces, déjenlos que hagan su lluvia de ideas, que produzcan las cosas que quieren hacer y usted sea el moderador. ¿Cómo modera usted? 3 cosas usted hace, pastor, grábeselas. Número 1, usted ora por ellos y con ellos. Número 2, usted establece los temas. Escúchame bien. Usted establece los temas. Esta es una cosa que ha costado mucho trabajar. Pero usted tiene que trabajar en esta era digital con series. Los que ya trabajan conmigo trabajan en series. Esto es básicamente organizar sus contenidos de tal manera que las prédicas no duren más de 25 minutos, sean sobre un solo tema cada vez. Y si es un tema complejo, dividirlo en 3-4 entregas. Usted define los temas y estos temas se definen con 10 semanas. Usted define las 10 semanas para poder arrancar con el equipo. Usted les dice, vamos a trabajar sobre este tema y ellos se encargan de echarle sustancia a eso. Investigan, hacen el trabajo creativo, preparan todo. Pero usted es el que predica. ¿Aló? Escúcheme con cuidado. Ellos no predican. Ellos no ministran. Usted predica o su equipo pastoral predica. Por favor, no renuncie ni delegue eso nunca. Puede delegar en alguien que está preparando para predicar, pero nunca en el equipo de comunicación. El equipo de comunicación es un equipo creativo encargado de que el mensaje llegue. Muy bien, tengo el equipo de comunicación. Segunda carga. Usted necesita, aparte de la posición del Ministerio de Comunicaciones o el Pastoral de Comunicaciones, usted necesita cambiar los sistemas de iglesia para que los sistemas de iglesia coadyuven con el contenido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este momento una dinámica de streaming en que transmito videos de los servicios cada fin de semana, aunque sea yo solo en el auditorio, okay, eso pasa,
usted tiene que resolver cuatro cosas, por lo menos, y son unas cuatro nada más que le voy a citar. Escríbalas ahí porque no están en sus notas. Número uno, ¿cómo voy a bautizar en línea? Porque tengo que tener como meta algo fundamental. Recuerden que la meta de tener una cultura digital es cumplir nuestra misión. Y ahorita les voy a escribir la misión en un apartado que tengo acá. ¿Cuál es la misión? Desarrollar fieles y devotos seguidores de Jesucristo. Esa es la visión de todo lo que hacemos. Es el objetivo de nuestra red digital. ¿Ok? Lo que queremos no es consumidores. Lo que queremos es desarrollar contribuyentes. No consumidores. Porque ahorita usted lo que tiene en sus iglesias es consumidores. Gente que nada más se pega y recibe, pero no contribuye, pero ni un 5. A veces ni siquiera la ofrenda. Segundo sistema que usted necesita establecer. Entonces, nuevamente, ¿el primer sistema cuál es? Discipulado. Pero es un discipulado digital. La persona recibe la prédica, muy bien. ¿Qué recibe más aparte de la prédica? Recibe el bosquejo. No trabaja con bosquejos, empieza a trabajar con bosquejos. No sabe qué es eso, entre a nuestra página y busque cómo predicar para cambiar vidas. Ahí está el material explicado. Entonces, predicamos con notas. Y aparte de las notas, nosotros planteamos un sendero, que es el segundo gran contenido. Crear un sendero para que la gente sea cada día más como Jesús. Puede usar la palabra discipulado digital. ¿Cómo logro crear un discipulado digital? El concepto es que tengo que crear grupos para que las personas, aparte de la transmisión, puedan integrarse a un grupo virtual en línea donde puedan ellos conversar, orar y desarrollar el contenido. Ahorita hay alguna gente que tiene grupos, pero son grupos que nada más oran o leen un texto bíblico. No. Necesitamos que el sermón central de ese streaming vaya y sea digerido y bajado como contenido organizado en preguntas dentro del grupo para que el grupo tenga un tema que desarrollar y al cual contribuir. Sobre la estructura de cómo se hacen estos grupos y demás, también en nuestra página web hay todo un video completo de cómo se desarrollan estos equipos. Se llama grupos pequeños o liderazgo de grupos pequeños. Entonces, es importante que usted establezca este sendero. El sendero es algo que muchas iglesias no tienen. Las iglesias tienen escuelas de liderazgo, tienen escuelas de discipulado y tienen instituto teológico. Pero no tienen un programa de contenidos que se llama discipulado de vida. Esto es, ¿cómo convertimos en rema lo que estamos enseñando a nivel de logos en nuestro streaming? Y esto solamente se hace desarrollando una didáctica con preguntas para que la gente procese lo que se ha presentado el domingo, con un pequeño resumen de lo que fue el sermón. Ese trabajo tiene que ir acompañado del sermón. El sermón tiene que ir acompañado de esta guía. Puede ayudar el bosquejo que utilizamos. Entonces, tenemos el streaming y tenemos el sistema discipulado en grupo pequeño. En tercer lugar, creamos sistemas para cómo bautizar, cómo sembrar, sea diezmos y ofrendas. Y esto requiere un cambio digital profundo porque no todas las iglesias han desarrollado sistema para tarjetas de crédito, ni siquiera tarjetas de débito. Entonces, hay que crear un sistema de validación económico y aquí entra la parte de finanzas de la iglesia. Porque la parte de finanzas tiene que resolver la metodología mediante la cual la gente va a poder donar, sembrar, cultivar, etc. ¿Me explico? Aparte de los depósitos bancarios o transferencias bancarias que son súper complicados, es mejor usar un sistema con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Ese sistema hay que montarlo y tiene que estar vinculado a su página, sea que esta sea una página web, sea que esté basada en red social o en Facebook. Tiene que estar montado el sistema económico. ¿Cómo vamos a financiar y cómo vamos a permitir a la gente que siembre y cultive en nuestros servicios? ¿Cómo hago el bautismo? Esto lo aprendí mucho con Craig Rochel, que es el padre de las iglesias virtuales en el mundo. Si quieren saber más sobre él, su iglesia se llama lifechurch.tv. Es la iglesia más grande del mundo en formato digital. Tiene más de 50,000 personas afiliadas en todo el mundo y se reúnen en formato multisitio todos los fines de semana, presencial y digital. Pero son revolucionarios. La forma en que ellos resolvieron el tema este es que las personas se hacen bautismos una vez al mes y las personas que están en línea nada más tienen que agarrar una pequeña vasija de agua y durante la ceremonia ellos mismos se mojan acompañando los pasos que el pastor está haciendo para darle la bienvenida a la iglesia. Y luego llenan un formulario indicando que han completado el proceso y ahora son parte de la iglesia. Entonces, automáticamente esa persona se le asigna, paso número 3, lo que llamo yo el director de pastoreo o cuidado pastoral. Este es un equipo de seguimiento. Alguna gente le llama equipo de consolidación. Y ese equipo de consolidación lo que hace es toma nota de la persona inmediatamente porque la persona se va a reportar y llamamos.
ese grupo también se hace cargo de un segundo tipo de personas. Son las personas que vienen por primera vez a nuestro servicio y necesitan una oración. Entonces tenemos un formulario en el que durante el servicio la persona puede llenar una boleta pidiendo oración sobre algo, pero le pedimos un dato. Le pedimos su nombre y un correo electrónico, por lo menos. Ponemos la opción de teléfono, pero mucha gente no le gusta. Entonces, ponemos el correo y el nombre. Y eso se le asigna también al equipo de consolidación. Porque esas personas que firmaron las vamos a invitar al siguiente servicio. Y le vamos a decir de qué va a tratar el siguiente servicio. Porque trabajamos en series. Este es un resumen muy rápido de cómo hacemos la parte creativa. Pero vean que ya mencioné 5 sistemas que tienen que estar funcionando para que no sea simplemente transmisión de contenido. Y que realmente fomente el proceso del discipulado y la asimilación de estas personas nuevas. No le importe tanto cuántas personas vienen, impórtele cuántas personas responden los formularios, se bautizan o piden oración y siembran. Esas son las personas en las cuales más tenemos que invertir para ir acrecentando nuestra congregación. Para empezar, como muchos de ustedes ya tienen una masa crítica de miembros, sean 250, 300, 600, ustedes a ese primer grupo le van a pedir que llenen los formularios para que se ejerciten y empiecen a romper la barrera digital. Porque los primeros que tienen que ser alfabetizados, punto 4, hay que hacer un programa continuo de alfabetización digital para nuestro equipo, para nuestra iglesia. Eso implica hacer clínicas o webinarios como este para enseñarles cómo se usa la tecnología, cómo se trabaja. Todos, todos, incluidos ese 12% de fariseos. Su trabajo es crear una curva de aprendizaje rápida para que esa gente cree la masa crítica a la cual se van a agregar todas las demás personas que van a irse sumando. Además, ellos se van a convertir en pregoneros e invitadores de otras personas al servicio. Son sus agentes de cambio, son sus agentes de mercadeo. Un último elemento, 5, agregue a las tareas de comunicación una estrategia de mercadeo digital. Las estrategias de mercadeo digital, hay muchas establecidas, muy buenas, pero esa estrategia de mercadeo digital la tiene que aprobar usted, pastor general, y usted tiene que contar con una estrategia de mercadeo digital. Esto plantea objetivos, audiencias, metodologías, qué recursos vamos a usar, en qué medios vamos a estar, por qué vamos a estar en esos medios, qué regularidad va a tener el cambio de contenidos. Y no olvide la clave del contenido digital. La gente solo vuelve si el contenido es nuevo cada vez. La gente solo vuelve si el contenido es nuevo cada vez. Es decir, si no hay una renovación casi diaria, en el caso de ustedes, es casi diaria, de los contenidos, la gente no vuelve a la página. Por eso la página web se ha vuelto obsoleta, porque se volvieron rígidas y los cambios se dan muy poco. La gente está pegándose más a redes sociales, donde puedes tener tu página web, básicamente basada a tu iglesia, y a partir de ahí estar alimentando y poniendo elementos nuevos. ¿Ok? Avanzo con el siguiente punto porque nos faltan. Hay que pasar de enseñar a equipar. Esto es un complemento ideal. Enseñar es el modelo lineal que teníamos en nuestros servicios. El pastor se para o alguien se para, da un sermón, da una enseñanza, hace una motivación, etc. Ese es el modelo tradicional, ese modelo se acabó. El modelo tiene que ser ahora pasar de la prédica o la homilética tradicional expositiva a un modelo donde más bien estamos enseñando con aplicación de vida. La enseñanza es fundamental, pero la enseñanza va acompañada del equipamiento. ¿Qué es el equipamiento? Es cuando nosotros operacionalizamos nuestro sermón de tal manera que haya aplicaciones diarias durante la semana. En el caso de la predicación para cambiar vidas que mencioné antes, ¿en qué consiste? Hago un sermón de 20, 25 minutos, perfecto, con ilustraciones de vida, fundamento bíblico, sí, pero centrado en un solo gran tema. No meta 10 temas nunca en un sermón, un solo gran tema. Dividido en 3 puntos, punto 1, punto 2, punto 3. Próxima semana vamos al segundo punto. Y al final ponga tareas. Por ejemplo, haga el llamado, porque necesitamos ver la gente que llena la boleta de oración. Pero póngales tareas en su bosquejo, como por ejemplo, ¿qué vas a hacer con este material? O ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida diaria? O si hay una aplicación específica, haz una lista de las personas, si es sobre el perdón, que tienes que perdonar. Haz un plan de cómo las vas a perdonar. Crea los pasos para la acción, para eso. De tal manera que tu sermón no solamente enseñe, sino que guíe a la gente en cómo puede aplicar esto, sea que vaya al grupo pequeño o que lo tome individualmente en su vida diaria a partir del día lunes. Entonces, es fundamental entender que equipar lo que quiere decir es usar la enseñanza más las herramientas de aprendizaje para crear un ciclo perfecto de aprendizaje. Entonces, el equipamiento también se puede reforzar con tareas específicas. Por ejemplo, ¿cómo aprendo a orar?
Esa no es una enseñanza propiamente, podría ser. Pero equipar podría ser hacer un taller de oración. ¿Cómo aprendo a orar? ¿Cómo hablo con Dios? Y usted monta un webinario específicamente para tratar con la gente sobre sus momentos de oración. ¿Qué pasa cuando Dios no responde? ¿Responde Dios siempre todas mis oraciones? Entonces, lo que hago es transformar la enseñanza en una reunión. Y en esa reunión, lo que hago es facilitar, desde mi posición como maestro, los contenidos. Pongo los contenidos, pero la gente los enriquece con sus experiencias y hace las preguntas relevantes. Las preguntas que la gente hace, lo que la gente recuerda. Nunca se olvide eso. La gente no recuerda lo que usted dijo, pero recuerda las preguntas que hizo y las respuestas que buscaba. Entonces, es cambiar el modelo de enseñar a equipar. Tercero, hay que pasar de reunirse, que es lo que hacemos actualmente, en el medio físico presencial y en el medio digital, porque nos reunimos, ¿no? Sí, abrimos el canal, ponemos el devocional, o hacemos la oración, o ponemos el sermón, lo que sea. Eso no es conectarse. Voy a explicar. En Facebook yo tengo, creo, 5,000 amigos, más o menos. Amigos entre comillas, tú sabes a lo que me refiero. Ok, no son amigos de verdad. Pero ¿cómo me conecto con ellos? Porque yo no quiero que sean simplemente números en mi agenda. Yo lo que quiero es que ellos se conecten. Entonces, siempre estoy pendiente de cuando cumplen años. Reviso en forma aleatoria si alguno tiene algún problema y necesita oración. Ustedes dicen, ¿qué pérdida de tiempo? ¿Podrías dedicarte a escribir un libro, como me dijo un pastor? Me encantaría, pero en estos momentos eso no es lo relevante para mí. Mucha gente publica libros y los libros se dejan de leer al año. Prefiero trabajar en relaciones. Entonces, estoy pendiente de su cumpleaños, visito esporádicamente páginas en forma aleatoria. Las personas que me escriben, inmediatamente les contesto, les pongo un pensamiento, les envío el texto que les gustó y se los pongo en su página. Ahí está Antonio Quino, que no me deja mentir en esto. Sí, si usted le da algo, le gusta, yo me aseguro de que usted lo tenga en su página y eso crea reproducción y relación. Y cuando usted me escribe un comentario, siempre lo trato de contestar en un máximo de 12 horas. Máximo. Porque esto es bastante instantáneo. Entonces, creo una conexión. Eso requiere tiempo. El pastor Juan tiene razón. Es más tiempo el que toma una cultura digital que una cultura presencial. Voy a ponerlo así. Los pastores de cultos presenciales son unos vagabundos en comparación con los que trabajan en la era digital. Porque en la era digital hay que fajarse. Hay que estar atento, hay que estar pendiente, hay que estar trabajando, hay que estar conectado. Si usted no está conectado, la gente no se conecta. La gente solamente visita y se reúne. Usted no quiere reuniones, usted quiere conexiones. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo? Lo repito. Que las personas conozcan a Jesucristo y le sigan. Y eso no ocurre simplemente mostrando contenido. Porque mostrar contenido es lo mismo que predicar desde el podio o desde el púlpito en forma lineal. Todo el mundo calladito las 2 horas, amén, y les pregunto después de qué hablé y nadie se acuerda. Ah, nunca he hecho ese ejercicio. Yo sí lo he hecho, de autocrítica. Siempre le digo, ¿qué es lo que más recuerda del sermón que le gustó? Me dice, me encantó el sermón. ¿De qué hablé? No se acuerdan de nada y el sermón acaba de terminar. Y no creo ser tan malo predicando. Simplemente el punto es que la gente en ese modelo no pone atención. Necesitamos conexión con las almas. Eso abre los canales del alma, los oídos, la mente, corazón. 4, necesitamos un cambio global. Vean, en estos tiempos no hay espacio para estar evadiendo el tema misional, solamente que las misiones pasan de donde nosotros mandábamos recursos a otros estados, provincias o países, a nuestra comunidad. Nunca como ahora la situación económica apremia en los hogares y la atención de la salud mental y la salud espiritual se ha vuelto crítica. Por lo tanto, nuestros recursos tienen que estar primariamente dedicados a nuestro Jerusalén. Esto quiere decir, tengamos en mente el panorama global, pero actuemos localmente. Mucha gente en muchas iglesias está desconectada. Le voy a retar con la prueba de calidad de si su iglesia debe seguir el sistema. ¿Están listos para anotarla? Esta me la enseñó Jim Collins y es fantástica. Jim Collins escribe mucho sobre grandes empresas que fracasan. Entonces, él básicamente establece cuáles sobresalen y cuáles no. Y hace la siguiente pregunta. Si su iglesia desaparece hoy, escúcheme con cuidado, si su iglesia desaparece hoy, se cierra, ¿la comunidad la va a extrañar? No es lo que usted piensa. Realmente, su comunidad lo va a extrañar. Segundo escenario,
Su iglesia se cierra y en su lugar montamos un supermercado a todo dar. La gente extraña su iglesia o prefiere el supermercado. Muy bien. Estamos claros que prefiere el supermercado. Les voy a explicar por qué. Esto es un término de mercadeo, pero no se me ofendan los que odian el mercadeo, porque va a tener que aprender mucho de mercadeo en la era digital. Y si no aprende, estudie. Porque esto hay que rompernos la cabeza para entenderlo. Se llama retorno de inversión, ROI. Retorno de inversión, return of investment. El ROI básicamente es esto. Lo que yo saco de la comunidad a través de los diezmos y las ofrendas y el tiempo que la gente me da en mi iglesia, ¿cómo lo devuelvo a la comunidad? ¿Cómo lo devuelvo a la comunidad? ¿Ya vio la diferencia? Otra vez. El retorno de la inversión que la comunidad hace en mi iglesia, ¿cómo la devuelvo a la comunidad? Tengo clínicas gratuitas para la gente, colaboro con la municipalidad en sus proyectos, soy líder comunitario, participo organizando ferias de salud, ayudo con alimentos a la gente cuando está en necesidad de una crisis, un terremoto o una inundación. Es decir, estoy involucrado a nivel comunitario, eso mide mi retorno de inversión. Si soy un pastor que nada más estoy dedicado a mi iglesia y todos los recursos son para adentro, su iglesia se la pueden volar y a nadie le importa. Nadie va a mover un dedo por su iglesia. Por eso el enfoque tiene que ser al localismo. Impacte localmente para poder entonces tener un impacto global. La diferencia es una iglesia cambiando un lugar a la vez para impactar globalmente el mundo. Si usted no cumple su misión local, en vano se esfuerza por ayudar a las misiones en África, India o Asia. Ponga atención, ya nadie invierte en misiones en Latinoamérica, todo está en China. O Asia, o el sudeste de Asia. Nadie está invirtiendo en Latinoamérica. Se lo digo yo que trabajo con grupos gringos poderosos. No les interesa. Dicen que Latinoamérica está sobre-evangelizada. Entonces, tenemos que enfocar nuestros recursos a la atención de nuestras comunidades e impactar nuestras comunidades. Por favor, enfóquese localmente. 5. Transparencia y generosidad. Este es un tema gravísimo. Lo hemos hablado mucho. Si quieres saber más, puede ver el primer video de la serie Cómo manejar las finanzas transparentemente en la iglesia, en nuestra página web. Ese video es gratis. Pero el tema aquí financiero es gravísimo. Primero, deben haber prácticas contables transparentes. Esto es, ni el pastor ni sus familiares deben participar en las finanzas de la iglesia. Y cuando el pastor firma un cheque, debe ser avalado por otros 2 personas que no tengan relación sanguínea ni política con él. Esto va a proteger su integridad y eso va a crear transparencia en la iglesia para que usted sea un pastor respetado y no se le vea que le dé manotazo ni a los diezmos ni a las ofrendas, que es el primer pecado en la iglesia de Cristo. No es el sexo, contrariamente a lo que muchos andan diciendo por ahí. El tema fundamental es el abuso financiero. Ponga atención, pastor, si quiere saber más, entre a la página web nuestra, pero tenemos varios artículos también en nuestro blog, específicamente sobre finanzas, que usted puede buscar nada más entrando al buscador principal en liderinnova.blogspot. Transparencia significa esto. Cuando yo tengo métodos transparentes y la gente sabe cómo se maneja el dinero, óigame, porque presento rendición trimestral o cuatrimestral de cómo se manejaron los dineros, que es un reporte financiero básico que toda iglesia necesita hacer y que lo hace otra vez finanzas en su iglesia, entonces la gente sabe que el dinero se invirtió bien. Cuando la gente sabe que el dinero se invirtió bien, se incrementa tácitamente la cultura de generosidad, porque yo estoy dispuesto a sembrar donde hay buena mayordomía. Sin esto, no hay forma de financiar las inversiones tecnológicas que va a tener que hacer. Todo el mundo le dice, no, todo es gratis, Facebook es gratis, Instagram es gratis. Sí, pero la producción de contenido no es gratis, los equipos para producir no son gratis, los servicios de streaming de buena calidad son altos, el mercadeo tiene un costo, porque no se trata solo de tenerlo, sino de promoverlo en los distintos canales. Eso requiere gente, requiere por lo menos algún personal pagado medio tiempo para dedicarse al mercadeo digital. Eso es dinero. A mucha gente no le gusta cuando hablo de esto, pero voy a hablarlo. Necesitas dinero. El dinero no es malo. Es la codicia lo que mata. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. El dinero no es malo per se.
Es la codicia lo que mata. Entonces, necesitamos transparencia para prevenir la codicia y crear generosidad. Esto es crítico porque hay que alimentar la máquina. Y esto requiere muchos esfuerzos de carácter físico y tecnológico. Si queremos trabajar bien, tengamos siempre lo de mejor calidad. No podemos ser baratos, no podemos irnos a marca patito o hecho en China de segunda clase. Sexto, mantenga todo simple. Mantenga todo simple. Vean, esto es un tema de estructura. Lo primero que le digo a los pastores es que su estructura es un desastre. ¿Por qué? Porque todas nuestras estructuras son piramidales. Arriba en el cucurucho está el pastor y arriba del cucurucho hay una línea plana que se llaman los fariseos, perdón, la junta directiva. Entonces, tengo la junta directiva, tengo el pastor y luego vienen abajo en pirámide para abajo o pastores o directores ministeriales, ejecutivos, etc. El problema de ese modelo se llama modelo burocrático, fue desarrollado por Max Weber en los años 40 y si usted lee un poco sobre él, es un modelo donde cada persona que sirve en un puesto, lo único que hace es cuidar su puesto. No le interesa que otro crezca, no le interesa que otro más eficiente ocupe el puesto. Lo único que hacen es proteger eso. Ocurre incluso a nivel ministerial. En los ministerios hay gente que son líderes ad secula seculorum, ¿verdad? Ad perpetuum. Ellos nunca se van a mover, se van a morir con la iglesia. Son como los pilares del edificio. No hay dinámica, no hay posibilidades para las demás personas de subir. No es forma de tener gente más competente en las posiciones. Por eso estamos planteando más bien un diseño diferente desde hace varios años, que es un diseño plano. Tenemos nada más el pastor, a la izquierda del pastor como grupo fiscalizador, tenemos el grupo directivo, que tienen que ser todos ministros que sirvan en la siguiente línea, y abajo tenemos dos formas, pastores o coordinadores de área. Y esos coordinadores de área manejan los ministerios. Punto. Se acabó la pirámide. Si usted quiere saber más sobre esto, también entre a nuestra página. Ahí tenemos el sistema de estructura. Hay dos modelos que ofrecemos. Uno es el modelo de iglesias por propósito y el otro es el modelo saludable. Pero básicamente la simplicidad es estructura plana. Yo no necesito ir 10, 4, 5 departamentos para que una gestión se mueva. No. Necesito dos pasos máximo para que algo se mueva. Eso implica cambios profundos en la forma en que planeamos. Nuestros planes son anuales. No puede ser. En este modelo y en este escenario, nuestros planes tienen que ser lo más cuatrimestrales. ¿Por qué cuatrimestrales? Porque cada 4 meses yo puedo redirigir el presupuesto según las necesidades que hemos ido determinando. Eso da mayor flexibilidad a la forma en que se manejan las finanzas de iglesia. Entonces, aunque tengamos un plan anual, tenemos la flexibilidad de revisarlo cada 4 meses y hacer adaptaciones. Porque que si hay que hacer una compra de prioridad, se puede hacer. Pero no me voy a esperar un año para hacer una compra. Entonces, es importante que planteemos todo simple. Luego, los cargos y títulos. Por favor, elimine toda la titulera, porque la titulera lo único que crea es fariseos. Al fariseo le encanta la chapa dorada que dice fariseo oficial, perdón, diácono, pastor, ministro, sabio consejero. No, Pepe, María, Juan y José. Punto. Elimine los títulos de la iglesia. Pastor, ¿y qué es que este es el título de pastor? Que la gente lo conozca por Juan, por Germán, por Antonio. Es más importante su relación. Recuerda el principio de cambio actitudinal. Por favor, tenemos una estructura. Sí, tenemos un pastor general. Amén. Y luego tenemos coordinadores de área. Punto. Y abajo, los ministerios. ¿Se acabó? En lugar de esa estructura tan alambicada y complicada. ¿Qué hacen las finanzas? Esas son parte de las áreas. Finanzas y administración es un área. Mercadeo y comunicaciones es otra área. Aparte de eso, necesito nada más que ministerios, punto. Pero yo no necesito, óigame, un departamento de evangelismo. Porque si tengo un departamento de evangelismo, quiere decir que ningún otro evangeliza, solo ese departamento. ¿Aló? Tenga cuidado. El evangelismo lo hacen todos y lo deben hacer todos. ¿Ok? Entonces no necesito un departamento de evangelismo. Igual que no necesito un departamento de jóvenes, que es otro desperdicio tremendo. Porque los jóvenes son los que más desertan de la iglesia. Yo necesito trabajar niños, ¿sí? Niños es crítico. Y necesito trabajar adolescentes, eso es crítico. Pero jóvenes como tal, no. Lo que puedo tener es un culto para gente simplemente que sean 30 y algo o 20 y algo, punto. Pero no necesito un pastor dedicado a eso. Es más, si usted no es lo suficientemente viejo, usted puede ser el pastor de jóvenes. No necesito un joven para dirigir jóvenes. Los jóvenes lo que necesitan, generalmente, y está demostrado en la experiencia de pastores más expertos que yo, como los de especialidades juveniles, búsquelos. Necesitan personas que sepan escucharlos y que sepan mostrarles el norte.
Y generalmente los pastores jóvenes hacen mucho desastre y no ayudan en nada. Pero no me haga caso a mí, siga experimentando dolor. Número 7, asistencia comprometida. Este es el séptimo cambio más vital. Dije antes que todo lo que hacemos coadyuva a un objetivo principal, y es que las personas se involucren. Ahora, la gente se involucra cuando asiste y le damos formas de involucrarse. Pero otra vez, ahí es donde se mete el fariseo horrible que mora en todos nosotros. Cuando alguien se compromete a la iglesia, ¿qué pensamos? Que tiene que bautizarse, amén. Que tiene que llevar algún curso de membresía, amén. Que tiene que meterse en un discipulado, amén. Generalmente de logos, o teológico, o las doctrinas básicas. Ok, o que esta persona tiene que pasar un año sentado antes de poder tocar nada en la iglesia. ¡Se acabó! ¿Qué van a tocar en la iglesia si no hay servicio presencial? Entonces lo que creamos son oportunidades para que las personas sirvan. Nuevamente, ¿qué necesitamos básicamente de un servidor? Que se bautice, ya sabe la palangana. ¿Ok? No necesitan una palangana en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre tener la piscina en la iglesia o el baptisterio en la iglesia y hacerlo en la casa? ¿Cuál es la diferencia? A ver, seamos sensatos. Teológicamente, ¿cuál es el cambio? Cuando Esteban está con el etíope, ¿qué le dice al etíope? ¿Recuerdan el bautizo del etíope? No lo mojó Esteban. Él agarró un poquito de barro. Era barro, ni siquiera agua. ¿Ah? Con un poquito. Y con eso se puso en la cabeza. Lean el pasaje del etíope. Para que no les haga clic raro teológico y se les rompe el paradigma. Pero cualquier persona puede bautizarse en su casa. Germán Pavón. Perdón, pastor, no es Esteban, fue Felipe. Ah, gracias, hermano. Ve qué lindo. Nada como tener gente docta. Pido perdón en el nombre de Jesús. Gracias. Entonces, cuando se bautiza el etíope, no hay mayor requisito. Cuando una persona sirve en la iglesia, solo necesitamos que se bautice y haga la confesión de fe. Punto. Y una llamada telefónica del pastor o del encargado de consolidación para conocerlo. Y esa persona puede ser cofacilitador de alguien que ya está entrenado dirigiendo un grupo. Nunca le den el paso inmediatamente, no abaraten el ministerio. Pónganlo de asistente de alguien que ya es de la iglesia, que es de su riñón, y a quien él va a formar para que se haga cargo del grupo. Pero le damos oportunidad de servir de una vez. No esperamos 10 años para que sirva. ¿Ok? Asistencia comprometida es facilitar para que las personas puedan comprometerse, para dar pasos, pequeños pasos, no grandes pasos. ¿Ok? Y de esa manera podemos nosotros mejorar. Muy bien, estamos en la parte final y es algunos consejos para hacer cambios. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir? ¿Todo bien? ¿Ok? No hay preguntas. Estoy preocupado. Bueno, está bien. Avanzamos. Primero que todo, lleve a su iglesia y a su equipo a una jornada de perdón. Yo sé que usted ya le ha pedido perdón a Dios. He leído muchos blogs de pastores pidiendo perdón, pero ese es el perdón público. Ese es el perdón que hacían los fariseos en medio del templo. Esa es la cal y la arena que la gente se tira en sepulcro blanqueado. Vean, con todo respeto, esto es un asunto más íntimo. Esto es reunir a su equipo en línea y juntos orar por perdón de Dios, porque hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Tal vez usted no lo sienta que ha sido así, pero yo oro así. Yo oro así porque yo sé que hay muchas áreas en mi vida que necesitan cambio radical de Dios. Hay muchas cosas que arrastro que no están bien. Porque no venimos perfectos a la iglesia y sin embargo Pablo dice, somos aceptados y recíbanos. Así es que por favor, lo primero que tiene que hacer es, después de esta sesión, es programar una sesión para pedirle perdón a Dios con su equipo. Cada uno le va a pedir perdón a Dios y va a pedir perdón a su comunidad. Por haberles fallado, por no haber estado listo, por no haber escuchado las señales de alerta, porque todo esto que he hablado hoy ya se venía advirtiendo. Y no de ahora, yo vengo enseñando esto hace 15 años. Tenemos necesidad de pedirle perdón y luego llevar a nuestra iglesia a una jornada de ayuno. El ayuno no tiene que ser, como decía Jeremías, ¿verdad? Algo que sacrificio, ¿verdad? Tiene que ser algo que agrade a Dios. Entonces, pregunta para cada uno de ustedes. Cuando hacemos sacrificios, como Samuel lo ordenaba también delante de Saúl, ese ayuno tiene que ver privarnos de cosas que realmente son adictivas, no solo la comida. A veces son las telenovelas, a veces son los noticiarios.
Un ayuno medial hoy en día es tan efectivo como un ayuno de comida, porque nos ayuda a concentrarnos. Entonces, lleve a su congregación a un ayuno, de los medios inclusive, porque viera que solo dejar de ver noticias una hora, ¿cómo calma el alma? ¿Cómo le ayuda a uno a orar? Entonces, por favor, lleve a su equipo primero, hágalo primero con su equipo, y luego hágalo con su congregación. La congregación que tiene ahorita reunida en línea, y luego expandimos. Por ahora, este es el primer paso, porque eso va a permitir escuchar la voz de Dios. Eso limpia los canales. Dos, implemente un plan de sanidad y cuidado pastoral a su rebaño. Esto tiene que articularlo con su equipo. ¿Cómo llevamos salud espiritual y emocional a nuestro equipo, a nuestra comunidad? Primero lo llevamos a nuestro equipo y luego lo llevamos al rebaño. Esto no tiene que ser un complejo muy largo. Muchas veces se basa únicamente en tres técnicas. La primera es aprender a escuchar atentamente. Segundo es orar por la necesidad. Y tercero, estar a disposición de las personas cuando necesiten auxilio. Entonces, este proceso y este complejo pastoral lo que implica es que dentro de la nueva estructura que como iglesia vamos a desarrollar, tenemos que tener muy claro que un área tiene que encargarse del cuidado pastoral. Y el cuidado pastoral ahora es dirigido por el líder y su equipo, pero debe extenderse a todos los ámbitos de la iglesia. El cuidado pastoral no es simplemente chinear a la gente, pamper la gente, como dice algo. No, lo que hacemos nosotros realmente es hacer un trabajo de seguimiento de las personas para que se sientan amadas. Porque el primer fruto de un cuidado pastoral efectivo es sentirse amado. Y tu congregación hoy más que nunca necesita sentirse amado. Yo sé que usted está pensando en el resto del mundo. Por ahora, en esta primera etapa, piense en los que tiene. Y cuide a los que tiene. Su primer grupo. Esa es su masa crítica. Luego de ahí, va a poder reproducir el fruto a otra gente. Porque un grupo sano se reproduce sanamente. Tercero, comparta con su equipo una nueva visión y comuníquela. Este tema de la visión es bastante complicado porque muchos pastores lo que piensan es que un verso bíblico es una visión. No, un verso bíblico puede ser un insumo para una visión. Pero una visión lo que tiene que ver es dónde Dios nos está llevando, a dónde Dios quiere que vayamos. No tiene detalles sobre cómo vamos a llegar ahí, cuándo vamos a llegar ahí y quiénes tienen que llegar ahí. Lo único que marca es la dirección, el rumbo. Pero la gente tiene que tener claro el rumbo. ¿Cuál es el propósito para el cual la iglesia fue establecida sobre la tierra? A ver, ayúdeme. Fue una pregunta. Evangelizar el cambio y transformación de la conducta, las emociones y los sentimientos de las personas. Uh-huh. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. Exactamente. Eso es lo que significa compartir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas es llevar a la gente en un proceso de transformación de donde se encuentra a donde debería estar, en el plan de Dios. Entonces, esa visión que nosotros compartimos tiene que estar alimentada por esa gran comisión. Dios nos ha llamado a nosotros a transformar nuestra comunidad mediante el amor de Cristo y para salvación eterna. Entonces, ponga eso en palabras que todo el mundo entienda. Póngalo aplicado. Vean, un problema, y lo advierto ahora a la hora de comunicar, por eso digo comuníquela. La visión requiere que se usen ejemplos. La gente no entiende la visión como una declaración escrita corta o larga, preferiblemente corta, sino a través de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es cumplir la visión de Dios en tu iglesia? Ejemplo número uno. De iglesias reales que conozco. Que las personas le conozcan y reciban su amor. O que las personas lo conozcan y sean parte de su familia. Cuando la gente le conoce y se integra a su familia, estamos cumpliendo visión. Cuando las personas se sienten amadas y transformadas y perdonadas, no es en el mismo orden, pero amadas, perdonadas y transformadas, estamos cumpliendo la visión de Dios. Cuando nuestra comunidad experimenta sanidad y prosperidad, estamos cumpliendo la visión de Dios. Cuando nuestra comunidad, y eso puede traducirse en cosas todavía más específicas. Por ejemplo, ¿por qué estamos desarrollando una cultura digital en nuestra comunidad? Para poder llegar a las personas que Dios quiere alcanzar, a las cuales quiere extender su amor. Eso es visión. Entonces, la visión tiene que verse en forma práctica.
cuando se muestra en forma práctica, es más fácil para la gente grabarse eso y compartirlo con alguien más, multiplicarla. Si quieres saber más sobre visión, hay todo un video sobre visión en nuestra página que puede ver gratis si no quiere comprar el recurso. 4. Articule una misión. La misión es lo que hacemos para cumplir la visión, ¿ok? Misión es lo que hacemos para cumplir la visión. Con base en metas SMART de los 7 cambios propuestos. Si no sabe qué son metas SMART, busque nuestro webinario sobre cómo realizar metas SMART. Está gratis en YouTube y está gratis en nuestra página de Vimeo. Las metas SMART es un proceso de metas que sean específicas, medibles, apropiadas, relevantes y tiempo específicas. Este acróstico es lo que más se usa para estandarizar metas en mercadeo digital y en planificación estratégica. Usted necesita agarrar estos 7 cambios y dividirlos y convertirlos en metas. Por ejemplo, cultura digital, objetivo 1, 2, 3, 4. Pero ese objetivo es específico. Lo puedo medir. Es apropiado a la realidad de mi iglesia. Es relevante, realmente es importante. Y luego, ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Busque la presentación. Si no sabe, escríbame. Yo le mando el link. Con mucho gusto, la puede ver gratuitamente. Dura 2 horas y le enseña a hacer todas las metas SMART. ¿Ok? 5. Defina un cronograma y los responsables de la ejecución. Esto es gravísimo porque muchos de nosotros no sabemos hacer cronogramas. Sabemos algunas cosas de agenda. Pero un cronograma lo que implica es qué cambios vamos a hacer, cuáles son los objetivos, como mencioné en el punto anterior, quiénes son los responsables, en qué tiempo se va a realizar. Eso es un cronograma con responsables de ejecución. Y usted usa eso para que lo construya con su equipo, pero lo comparte con su equipo y usted pide cuentas. Porque si usted no pide cuentas, lo que no se mide, no avanza. Lo que no se mide, no avanza. Y la gente tiene que saber que se le va a pedir cuentas, con cariño, con amor, pero se le va a pedir cuentas, porque si no, la gente no va a tomar en serio esto. La gente se olvida mañana. 6. Desarrolla líderes que apacientan el rebaño. Esta es la tarea principal porque la idea es liberar al pastor lo más pronto posible de las cargas tradicionales para que el pastor se dedique a las partes estratégicas y la supervisión. Usted tiene que convertirse en un supervisor, pastor, no en un hacedor. Ah, ya sé que Efesios dice, ¿verdad? Pero Efesios dice realmente que era equipar a los santos para que hagan el ministerio. Pero no lo leemos así. Lo que entendemos en Efesios normalmente es que nosotros tenemos que hacer todo. Y es lo que nos enseñan en el seminario teológico. Por favor, usted no es Zoila. Zoila que barro, Zoila que atiendo, Zoila que transmito, Zoila que ministro, Zoila que sana, Zoila. Usted no fue llamado a Zoila. Usted es pastor, supervisor, casamentero. Entonces, por favor, le toca a usted desarrollar líderes para que ellos apacienten, modele con ellos. Cada vez que usted apaciente a alguien de consejería, siempre esté alguien entrenándose con usted a su lado. Usted necesita trasladar esto lo más pronto posible, de tal manera que sus líderes apacienten el rebaño y usted, óigame bien, apaciente a los líderes. Porque esa es su tarea principal. Su trabajo es producir líderes, no ovejas. Usted necesita producir ovejas. No, usted necesita producir líderes. Los pastores producen líderes, los líderes producen ovejas. Ok. Mida los resultados y haga ajustes. Esta parte no nos gusta, no es muy común en la cultura de iglesia, pero tenemos que trabajar. Ok. Así es que por favor, en la medida de lo posible, vamos avanzando en mida los ejemplos. Ya casi estamos terminando, estamos en el tiempo. Y finalmente, si tiene dudas sobre lo que hemos planteado hoy, pida una cita de coaching. Ahí está la dirección web. Voy a atender preguntas estos 10 minutos para terminar con el compromiso de las 2 horas. Adelante, por favor, con todas sus preguntas. Esta presentación y video se está grabando y se les va a enviar a todos los interesados. Sin costo. Juan Carlos. Sí, adelante. Adelante, Ariel. Gracias por la oportunidad de compartir esto tan enriquecedor. Como escuchábamos, entramos en una nueva era, ¿no? Digital, y donde muchos, bueno, en este río digital donde nos agarra un poco desarmado particularmente, y si bien manejábamos algo, pero necesitamos crecer mucho.
y reforzar esa pequeña balsita en hacer algo más, más efectivo, ¿no? ¿Cuál es el proceso, cuál es el tiempo del proceso que podemos poner para realizar este cambio? ¿Cuál es la meta? O sea, hablamos, hoy al principio usted decía de que esto nos va a llevar 1 a 2 años en lo económico, en más o menos en volver a encauzarse. Uh-huh. En una iglesia que venimos un tanto flojo en lo que es, en lo que es digital, ¿qué meta nos ponemos? Muy bien. En tiempo hablando. Voy a usar un principio que es un principio probado de cómo se hacen los cambios. El primer concepto es este. Un cambio, para que tenga lugar, está sustituyendo algo. O sea, cuando tenemos, dije rompimiento paradigmático por una razón muy lógica. Cuando hacemos un cambio, estamos dejando de hacer algo para hacer algo nuevo. Entonces, por favor, no se trata de mantener lo viejo, sino de cambiar lo nuevo que se está cambiando. Puse 7 cambios, ¿cierto? 7 cambios. Ok, agarremos el primer cambio que será digital y puedes agarrar cualquiera de los cambios igual. Necesitas 3 meses continuo de trabajo para que un cambio cale en la cultura de iglesia. 3 meses. Y 3 meses más para que se consolide. Entonces, la forma lógica en que el cambio ocurre, y esto es porque hay curvas de aprendizaje y cambio que se han estudiado por muchos años, tanto en personas como en organizaciones. Entonces, tomas 3 meses para implementar todos los cambios que necesitas hacer en cultura digital, que implica también cambios en el servicio, porque esto va a impactar cómo se dan los servicios, ¿sí? La forma en que se organiza la creatividad del servicio. Porque si tengo un equipo de comunicaciones, por ejemplo, que lo mencioné en la parte de la digital, tienes que tener cambios en la forma en que presentas el mensaje, las ilustraciones, los ejemplos, las aplicaciones, el bosquejo y demás. Entonces, yo trabajaría primero que todo el servicio desde la perspectiva digital. Y para eso requiero cambios durante 3 meses. Hay un recurso que te aconsejo para el cambio que se llama Creando Cultos Creativos. Está en nuestra página web. El primer módulo es bastante grande y completo, y está gratis. Lo puedes descargar o ver. Ahí está. Creando Cultos Creativos. Entonces, 3 meses para hacerlo. 3 meses, es decir, implementando el cambio. Y 3 meses más para que se implemente y esté listo y firme. Una vez que ya tienes continuidad de control de calidad, empiezas con el segundo cambio. En otras palabras, por año, una iglesia razonable, que ha sido tradicional siempre, puede hacer máximo 2 cambios por año. Recuerda, esto no es hacer, una instantánea, ¿no? Esto es un proceso. Entonces necesitas proceder con cautela, pero firmeza. Es decir, nos vamos a abocar a este primer cambio los siguientes 3 meses, empezando ya. Y 3 meses de consolidación. Cuando los 3 meses de consolidación arrancan, ya puedes empezar a planear el segundo cambio que elegiste. De tal manera que al final de año tienes 2 cambios consolidados que son profundos cambios que van a transformar tu iglesia. Voy a usar el ejemplo del Titanic. El Titanic era un barco sumamente grande, ¿no? Las iglesias, conforme más viejas son, más se parecen al Titanic. Pero la forma en que tú cambias, la forma en que tú cambias la iglesia es transformándola de un Titanic, un gran transatlántico, a lanchas rápidas. Las lanchas rápidas no tienen problema para evadir un iceberg o los icebergs que se presenten. Lo que hacen los cambios en forma modular, como planteo el de 3 meses y 3 meses de consolidación, es que permiten crear la lancha rápida dentro del entorno del Titanic. Y empiezan a incidir y cambiar todo lo demás. Porque una historia de éxito hace que el grupo, la pancita del 60%, se pegue. Por eso no puedes hacer muchos cambios. Necesitas un cambio y tener éxito, y la iglesia saberlo, para entonces la iglesia casarse con el siguiente cambio. Es la forma en que construimos la credibilidad a nivel de iglesia. No basta la oración. Yo siempre le digo a la gente, ore y actúe. De hecho, yo oraciono. Estamos todos acá. Voy con unas preguntas rápidamente. Luis Alcalá, ok, no tenías preguntas, Luis. Gracias más bien por tu participación, muy amable. ¿Cómo se puede aplicar la campaña Simplemente Acércate a Ellos, que es una campaña de evangelismo, a la nueva cultura? No hay ningún problema, es una campaña diseñada para trabajarse incluso en formato digital. Simplemente lo que hacemos es adaptar el sistema de grupos y lecturas y se van entregando por vía de listas de correo. No van a tener problema en adaptar la campaña a un formato digital. De hecho, tienen los videos y demás. Lo que sí van a necesitar es una plataforma
como esta de Vimeo, de Zoom, que permite crear rooms. Los rooms son habitaciones en las cuales la gente puede reunirse simultáneamente. Hago la enseñanza principal aquí y luego mando a la gente a sus grupos. Y esos grupos se abren aquí mismo dentro del mismo costo. Realmente Zoom es uno de los costos más bajos de mercado. Yo no lo uso gratis, yo pago, pero básicamente son $80 al año y puedo hacer todo lo que yo necesito hacer. Para grupos ya de miles de personas, sí se usa una plataforma que es el siguiente nivel, en que puedes tener 1,000 personas en el mismo auditorio y todo el mundo ir a grupos. Depende del tamaño de tu iglesia, la inversión que hagas, pero tampoco está pegado del techo. Perdón, Ariel, te dejé colgando. ¿Está bien la respuesta? Perfecto, Juan Carlos, perfecto. Claro, ahí, para tener un margen, una idea, me sirve la respuesta. Ok, cualquier cosa, puedes pedir una cita en la dirección que tengo en pantalla y podemos articular un plan juntos. Buenísimo. Ok, dice, los cambios deben ser empezados por el equipo de líderes para luego llegar a la iglesia. Sí, el cambio principal, me pregunta esto Juan Borges de Bolivia. Juan, los cambios empiezan por el líder, como dije antes, la unción baja por las barbas de Aarón, ¿ok? Es el pastor el primero que tiene que cambiar. Si el pastor no cambia, nada cambia. Por eso la primera línea de aprendizaje es usted orar, ayunar, poner este tema, todo lo que hemos compartido en contenido, compartir si quiere esta sesión grabada con su equipo íntimo, su equipo personal, ¿ok? Pero luego, por favor, una vez que hemos cerrado esta línea de aprendizaje, el equipo tiene que articular el cronograma, la ejecución y los cambios. Programando los cambios. Usted dice, bueno, no voy a hacer los 7 cambios, voy a hacer 3 cambios. Por favor, no se salte el primero. Esos cambios, usted dice 3, bueno, los voy a hacer en 2 años o los voy a hacer en 3 años, pero voy a empezar con este primer cambio ahora, los primeros 3 meses que se recomiendan y 3 meses de consolidación para luego ir al siguiente cambio. ¿Ok? No se apresure, consolide primero antes de brincar. Tengo una historia de éxito para que su credibilidad no sufra. Siempre la credibilidad del pastor va a ser puesta a prueba y si usted pierde credibilidad, es como perder dinero en el banco. No puedes hacer retiros del cajero automático. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Ok. Juan Carlos, okay. Funerales y bautizos, me encanta. Armando Tamayo, perdón. Ya voy contigo, Antonio. ¿Cómo hago con los funerales? Bueno, en este momento no hace, porque no lo van a dejar ver el cuerpo. Usted se enfoca en la familia. ¿Me explico? Se enfoca en la familia en esta etapa. Pero cuando usted tenga funerales en el futuro, tengan cuidado siempre de que depende de las condiciones y restricciones sanitarias. Pero cuando se permita, usted perfectamente puede tomar un apartado para celebrar la vida. Recuerde, el funeral no es un fin, es un inicio, una continuidad de lo que somos. El gran regalo de Jesús es vida eterna. Que la historia continúa. Siempre del enfoque positivo que tiene realmente esto. La gente debe llorar. Yo siempre le digo a la gente, llore. Es más, yo lloro porque necesito sacar esta pena. Pero yo tengo claridad de que esa persona está mejor. Entonces, siempre cuando enfoque funerales y bautizos, puede enfocar el funeral en una forma virtual, si hay restricción, o una forma presencial, si es diferente. Pero el funeral sí va a requerir siempre un acompañamiento personal. Todavía no conozco a nadie que trabaje los funerales en línea, excepto que estén viendo el funeral de la princesa Diana. En cuanto a los bautizos, sí se pueden hacer directamente con los padrinos vía digital, lo he visto, y básicamente es que el pastor dirige el servicio, los padrinos están en distintas casas y los padres están en su casa, con el niño, presentado, como si fuera una ceremonia. Es más, les quiero contar algo, la gente se viste para esa ceremonia, aunque estén en una cámara. Así es que creo que es una oportunidad fantástica de ejercitarnos en todas las oportunidades que esto tiene. Amén. ¿Alguien va a preguntar, Antonio? Bueno, hermano Juan Carlos, gracias por la invitación. Es un privilegio el poder escuchar. Y muchas veces nosotros mencionamos y desde nuestros púlpitos lo dijimos, pronunciamos, lo predicamos, que habría este tiempo donde la iglesia ya no se reuniría ahora sí en un edificio. Pero nunca nos imaginamos que iba a llegar tan pronto. Ni nosotros estamos preparados para eso. Y como no estamos preparados, nos aterra precisamente las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué nos aterra? Porque tenemos miedo o no estamos preparados precisamente para esta era digital. Como mencionaron algunos hermanos antecedieron,
ni la iglesia, ni nosotros, y nosotros estamos atrasados en manejo de toda esta tecnología. Pero creo que Dios permite y empuja a estos cambios porque quizá nos encontraban muy cómodos y Dios nos saca de la zona de confort para movilizarnos y alcanzar a más. Entonces creo que lo que tenemos que hacer, y gracias por estos cambios estratégicos que nos menciona, para tomarlos y ponerlos en práctica, y por qué no hacer un equipo que nos ayude o que haga la parte que le corresponde, como decía usted, acerca de la generación X. Esa generación X que quizá es la que muchos dicen son buenos para nada, son inquietos, son traviesos, no hacen caso, pero ellos encajan perfectamente aquí porque ellos dominan. Y cuando ellos se les toma en cuenta, ellos se sienten bien. Entonces creo que este es el tiempo de usarlos, de usar esta nueva generación, y nos pueden ayudar de muchas cosas. Quizás es el tiempo de romper esos odres viejos, y no quiere decir que no sirvan, sino que tenemos que empezar a tomar lo nuevo sin dejar lo otro. Gracias, hermano, por atreverse a reunir a este equipo de personas o los que aceptamos, ¿verdad? Mi oración es para que Dios siga dando esa sabiduría y poder seguir ayudándonos a cada uno de nosotros. Le agradezco por la invitación y bendiciones. Muchas gracias a ti, Antonio. Nada Pastor, más aclararles, los odres viejos pueden ser restaurados, pero es mucho trabajo. Ah, claro. En realidad, por eso Dios habla de odres nuevos. O sea, son tripas de cuero en la que va el vino nuevo. Entonces, es tiempo de cambiar ciertas cosas. Por eso sugerimos no romper ni descuartizar la iglesia, sino, en lugar de desarmar la iglesia, vamos cambiando módulos y piezas clave de la iglesia y de cultura de la iglesia. Por eso los cambios, tres meses consolidación, ¿verdad? Respecto al tema de no estar preparados, no se preocupen. Recuerden, les dije, abracen las interrupciones. Esta es la mayor interrupción de todas. Y Dios va a usar las interrupciones para llamar la atención de la iglesia. No crean que esto, si no hubiera pasado esto, otra cosa hubiera permitido Dios. Y les voy a decir por qué. Porque hace mucho tiempo que la iglesia se le está advirtiendo. Y la iglesia no reacciona. Estábamos muy cómodos en lo que estábamos y ya se acabó la comodidad. Dios nos saca de la zona de comodidad, usa las interrupciones y no va a dejar de sacudirnos. Dios sacude a los que ama. Recuerden a Pedro. Pedro fue sacudido por Satanás porque Dios le dio permiso. Nos sacaron a nosotros. Esto no lo produjo Dios, esto es del enemigo, pero Dios lo permitió. Diferente. Muy bien, pregunta, ¿qué hacer en las regiones donde no tienen acceso a internet? Fantástico. Le voy a decir algo que tal vez muchos no han revisado, son las estadísticas de uso celular. Nadie está usando ordenadores. Los ordenadores están desapareciendo. Las laptops están reduciéndose en ventas en todo el mundo. Todo el mundo está ahora en tableta y en celular. La gente no está trabajando. Amigo William de Barranca Bermeja, allá en el río Magdalena, Colombia, la gente está en los celulares. Las transmisiones son para celulares. Usted tiene que pensar en esto. A la hora de trabajar el tema de mercadeo digital, tiene que moverse a lo que se llama responsive. Responsive es el modelo en el cual toda transmisión que se hace en un ordenador o en una pantalla grande se transforma y es posible de ser leída amigablemente en un formato de tableta o celular. Asegúrese que toda tecnología que usted adopte en términos de presencia web sea responsive para garantizar el acceso de la gente al celular. Entonces, aunque no tengo internet, yo conozco Barranca Bermeja porque ya he ido 2 veces, William, allá. Todo el mundo anda con celulares. Así es que la densidad celular, prepago y pospago en Colombia es increíble. Y la gente está dispuesta en el tanto nosotros tengamos eso. También hay zonas de Wi-Fi y las zonas de Wi-Fi permiten que mucha gente disfrute el servicio sin gastar su saldo. Entonces, no hay excusa en este momento para el nivel de digitalización que hay disponible en Latinoamérica y aún en las regiones más alejadas de Colombia. Ok, otra pregunta. Zenón Márquez. Ah, bueno, la esposa de Zenón. Quiero ver el video más adelante. El video a todos se les va a mandar sin ningún problema. Sí, pastor, una pregunta. Dos preguntas más. Tengo una pregunta, pastor. Sí, Randolph, adelante. Sí, es para saber cuál es, así muy resumido, el sendero en su iglesia. O sea, yo he escuchado hablar acerca de los 5 pasos, pero así muy resumido por encima, ¿cómo podemos nosotros visionar
desde el momento en que un nuevo creyente nos envía un mensaje por alguna red social hasta un miembro estable sirviendo en la iglesia. Más o menos, ¿cuál es el proceso, el paso a paso a seguir o cómo lo manejan ustedes para tener una idea? Así muy resumida, porque yo sé que eso es casi toda una enseñanza. Bueno, le voy a dar un recurso para que usted trabaje un modelo de discipulado que nosotros creemos. Nosotros tenemos dos modelos de discipulado. Que parten desde que llega la persona hasta que es consolidada. Pero recuerde, la estrategia de consolidación, es decir, ese proceso de discipulado, de tomar a la persona desde que llega y hace contacto hasta que se convierte en un discípulo de Jesucristo, tiene una serie de contenidos. Para niveles de contenidos, le recomiendo lo que se llama Romanos 12, que es un material que hemos desarrollado. Está el libro en línea, por cierto, está el libro descargable, que se llama Vivir al Borde, que está basado en Romanos 12, que es el modelo de discipulado del perfil de lo que debe ser un creyente, e incluye todos los contenidos. Si quiere articularlo en términos de un proceso, está también la campaña que ayuda a establecer el proceso en la iglesia. Paso a paso, son 8 semanas. También está el modelo de discipulado de espiritualidad saludable, que es un contenido aparte que está en nuestra página también. Ese material lo que plantea es cómo desarrollo el equipo y la salud como una prioridad en el desarrollo del carácter de las personas desde que llegan. Ahora sí, teniendo en cuenta que hay 2 recursos y 2 modelos de discipulado, hay un tercero, pero lo usamos nada más en plantación. Pero estos 2 modelos, que son básicos y son muy complementarios, tenga en cuenta siempre esto. La persona que acude y accede a ver un sermón es porque tiene curiosidad. Ha sido inquietado previamente por 2 factores. Alguien lo ha invitado o hay una necesidad espiritual. Nadie llega a una iglesia cristiana hoy en día si el Espíritu Santo no se ha tomado el trabajo de molestarlo. Y digo molestarlo porque eso es lo que llamo inquietar el corazón. Entonces, cuando alguien llega, tiene 3 o 4 excusas para no entrar. La primera es la plataforma. Voy a aplicar a la plataforma, antes lo aplicaba al servicio. La plataforma no es amigable, o no es rápida, o se pega, o no es accesible. Entonces, la parte tecnológica de amigabilidad es fundamental. Segundo, no funciona bien en mi celular, eso se llama interoperabilidad. Es fundamental que el sistema opere en distintas plataformas, que sea amigable con todas las plataformas, o sea, lecturas y equipos móviles. Tercero, que el servicio esté orientado a la aplicación. Las personas no quieren tanto que les cuenten como ver eso en la práctica. Entonces, el sermón tiene que ir muy orientado a la aplicación, se llama predicación por aplicación o predicación en la vida real. Pueden buscar más información en nuestra página. Entonces, esos 3 elementos son elementos que inhiben o atraen a esa persona. Segundo, hay que establecer mecanismos durante el servicio, la enseñanza, recordándole a la gente que si tiene una necesidad, puede entrar a la siguiente, al lado izquierdo y escribir en el chat. Tienes que tener un chat siempre activo. Y una vez que está en el chat, la persona, invitarla a que registre una necesidad de oración. La boleta de oración es fundamental para saber quién entró, cómo entró, qué es lo que necesita. No basta el chat. Necesito datos para que nuestro equipo de consolidación agarre esa información y le haga una llamada o le envíe un correo o le invite material sobre de bienvenida. Usted tiene que tener un kit de bienvenida listo. Estoy siendo bastante rápido, pero por favor síganme en la medida de lo posible cuando lo vea la grabación de nuevo. Una vez que tengo el kit de invitación, ya el kit de invitación tiene el sendero. ¿Cómo arranca el sendero? Una invitación a una reunión para hacer preguntas. Todas las preguntas que quiera. Hay 2 modelos que usamos para esa inducción. Uno es el modelo Alpha, que es un modelo inglés muy bueno, que es gratuito. Usted lo puede descargar en línea y registrarse. El otro modelo que nosotros usamos se llama Comienzo Fresco. Comienzo Fresco es maravilloso. Son 3 reuniones para gente nueva. Se pueden articular como contenido en red y lo puedes pedir por correo. Te lo mandamos gratuitamente. Entonces, con ese material de inducción, todavía no estamos en discipulado. Solo estamos tanteando el terreno con ellos, dándoles a conocer suavemente quién es Dios, cuál es su plan para su vida, tata. A partir de ahí, lo llevamos a oportunidades de servicio, que puede ser participar en un grupo, ser cofacilitador en un grupo, 3, invitar otras personas, o 4, otras tareas que en la estrategia digital se establezcan. Pero siempre acompaña el discipulado de incursión en el servicio. Mucha gente se espera que se cumpla el discipulado para hacer servicio. Eso es un error con la gente joven. La gente joven anda buscando involucramiento, anda buscando una causa que seguir. Necesitamos involucrarlo lo más pronto posible. Y, por supuesto, el resultado del primer módulo de membresía tiene que ser el bautizo. Y la membresía y el compromiso con los diezmos y ofrendas. Para eso hay un modelo muy bueno que está en nuestra página que se llama el modelo clase, que también sirve mucho para resolver algunas preguntas y viene totalmente montado. No desarrollo más porque tengo que atender preguntas y ya estamos terminando. Juan Carlos, una preguntita antes de salirme, perdón. Sí, Juan.
¿Existe algún cronograma, perdona la palabra, de la nueva iglesia virtual? ¿Cronograma en el sentido de que estás aplicando estos cambios, estos 7 cambios? Títulos y subtítulos, ¿no? Perdón. Para tener una idea, no sé, soy un poco medio, funciono como muy rápido, o pienso muy rápido, como para tener una abreviación, una cosa así, de todo lo que hablaste, o de una iglesia. Okay. Como te decía, estás hablando que si ponemos esto en una línea de tiempo, ¿cómo funcionaría? Claro. ¿Está disponible algo para nosotros? No, está disponible lo que acabo de compartirles, y me voy a devolver rápidamente para mostrártelo, porque de aquí es de donde vos construyes tu cronograma. Ahí está. Gracias. Estos son los elementos que van en tu cronograma. Son 7 pasos para la acción. Cada uno tiene que ir acompañado de... Yo no veo notas, perdón. No veo. ¿Dónde está eso? Aquí está en la página. Estoy mostrándolo en pantalla. ¿Lo están viendo todos o soy yo? No, yo no la veo. Tú, solo tú. No lo vemos. No, yo lo veo, se ve. ¿Ay? Yo lo estoy viendo. No hemos visto nada. Por lo menos yo no he visto nada. Ay, por Dios. He estado compartiéndoles una pantalla desde el inicio. Esa pantalla está activa. Se ve. Heriberto la está viendo. Esteban, ¿la está viendo? Sí, estaba viendo. Jonás, ¿la estás viendo? No, lo que pasa es que seguramente está con... Sí, la estoy viendo. Muy clara. Él tiene que mover el dedo donde van los 3 puntos, mover, y ahí va a encontrar. En todo caso, la grabación va con todos los puntos, Juan. Juan Carlos, quería aprovechar en agradecerle por las ideas que, bueno, de alguna manera esto va a generar, y muchas gracias por esta sesión muy oportuna, y creo que hay mucho más que tejer de estas ideas, pero son las semillas que van a dar su fruto. Una ventaja que llevas tú, Esteban, es que tú hace rato que estás trabajando en plataformas virtuales, y manejas muy bien el módulo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es involucrar y aprender esas lecciones prácticas buenas que tienes y llevarlas al terreno iglesia, más lo que hemos sumado acá. Pero tú ya tienes la experticia para moverte al siguiente nivel. Una pregunta, hermano Juan. Me alimentó varias cosas. Le agradezco bastante y ya estoy pensando en cómo ir integrando estos elementos o estos aprendizajes. Recuerda que puedes pedir una cita igual que los demás. Ahí está la agenda, se va llenando y me avisan. Y yo con mucho gusto me reúno contigo aparte. Este es un periodo para servir, así es que cuenta conmigo. Saludos a Nancy y a los chicos. Oh, sí. Les hago entrega. Una pregunta. Jonás, adelante. Sí, una pregunta. Evidentemente ya nosotros hemos trabajado con parte de esto y nos ha servido desde hace ya varios años en todas las iniciativas, y el asunto digital, pues no nos es muy extraño para nosotros, pero la pregunta es, ¿qué hacer en caso de que alguna iglesia no tenga el personal como para entrar en esta etapa? Muy bien, el personal ya existe. Lo que pasa es que no está en el liderazgo. El personal en nuestras iglesias son los jóvenes. No solamente los X, sino también los millennials. Nosotros ya tenemos toda una cultura que nació en la era digital, finales del año 2000. Entonces, ese grupo está ahí, pero no se le toma en cuenta. La forma en que nosotros logramos integrarlos es formando el equipo de comunicaciones. Los que ya han hecho campañas conmigo saben que la parte del equipo de comunicaciones siempre ha sido crucial. Saquen el currículum, tanto en campaña R12, en campaña de espiritualidad saludable, campaña simplemente acércate a ellos. Todas las campañas que hemos hecho tienen un apartado con manuales para la parte de cómo formar el equipo de comunicaciones. Rescaten el material y adáptenlo y establezcan. Este es un equipo que se reúne estratégicamente con el pastor todas las semanas, inicio de semanas, y hace planeamiento a 10 semanas. Las primeras reuniones es para planear las 10 semanas y permitir que el grupo sea dinámico. No es un grupo que tiene puesto fijo. Es muy importante que el grupo se vaya alimentando. Si hay ciertas personas que tienen que estar en el equipo, sin falta. El pastor de adoración o alabanza, o líder de adoración o alabanza, escuela de niños, el encargado o encargada de niños, el pastor general. Esos son 3, y finanzas. Esos 3 no deben fallar, pero no para que
coarten o limiten a la gente, sino sobre todo para brindar insumos que ellos requieran. Entonces, pero el equipo lo dirige el pastor con esa gente joven. Puede estar pastores jóvenes si lo tienen también, pero ellos no dirigen, repito, la dirección es el pastor con equipo joven. No hay excusa, todas las iglesias tienen gente joven totalmente conectada a la era digital y produciendo contenidos. Ok, gracias hermano Juan. Un placer, Jonás. Sí, saludos a Magali. Sí, gracias. Gracias. Y a las chicas y a los chicos. Sí, todos muy bien ellos. Amén, no te pierdas.